Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Dios dijo, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio. Se
eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, y el misterio se cumple del plan de la redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. No entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio ser tu plan del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio ser tu fe del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado.
ella sabe en tu eternidad. Podemos ver toda la Biblia. Tierra es el movimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías redentor. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, revelado el misterio de la fiesta de la
decidida a amarlo de inicio a él. Un pacto eterno. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más de este nuevo día y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Oh Padre amado, nos acercamos a ti en esta tarde, Señor, humildemente, porque sabemos de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre amado. Y nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Padre, cumpliendo tus profecías, oh Padre. Cada 2000 años tú has enviado un mensaje glorioso, Señor. Un mensaje que ha levantado al mundo, Señor. Información sobrenatural desde Adán hasta Noé, ha pasado 2000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, oh Padre amado. Pero de Jesús para acá ha habido otros 2000 años, Señor. Y mientras que el mundo perece en esa condición, aquí hay un pueblo, Señor, un gente con percepción profética que lo ha captado este glorioso mensaje, Señor. Y ha sucedido que en estos 2000 últimos años ha acontecido el evento más grande del mundo, Padre, la segunda venida de Jesucristo, y el mundo no quiere conocer, Señor. Esa fue primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, oh Dios Todopoderoso. Mientras que Apocalipsis 17 estaba cumpliendo en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa fue la primera etapa de voz de aclamación de la segunda venida de Jesucristo, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en gratitud y benevolencia, oh Padre, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este mundo perverso, contaminado, caído, Padre amado. Sabemos también de que
Estamos pasando un cierto tiempo peregrinando en este espacio llamado tiempo, Señor, y tu palabra nos sacará vida eterna, Señor. Esa es la razón, Padre, ese es el motivo que nos acercamos humildemente, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Entonces, en esta tarde queremos que sea tu voluntad, oh Padre. Bendice grandemente al alma y corazón que estará lecturando estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que dejó almacenado, Señor, para un pueblo, Señor, predestinado. Te lo pedimos, Señor, que unjas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar y recordando que ya hemos iniciado en la lectura de un nuevo mensaje titulado Una vez más. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 18, pero vamos a regresar un párrafo anterior para formar el cuadro. Dice, y eso es lo mismo que Jezabel le ha hecho a la iglesia. Ha buscado hasta que ha descubierto en dónde está la fuerza, y la fuerza está en la palabra. La palabra es Dios, y ella por fin descubrió en dónde estaba esa fuerza. Y lo llevó a Nicea, a Roma, y le rapó las guedejas. Y ahora ellos han tomado lo que quedó de ello y los están llevando de regreso al Concilio Mundial de Iglesias y les raparán las guedejas nuevamente. Es un constante rapar, sacando esto y esto no significa eso. Los días de los milagros pasaron. No hay tal cosa como esto, aquello, lo otro. Ellos encontraron en dónde estaba la fuerza, sustituyendo bautismos y apretones de mano y todas estas otras cosas por la verdadera palabra de Dios sin adulteración. Párrafo 18. Esta palabra es Dios que le fue dada a su iglesia para derrotar al mundo y a los demonios y la enfermedad y para echar fuera demonios, y ninguna denominación le fue dada a la iglesia. La palabra le fue dada a la iglesia. Eso es su fuerza. Pero ellos han cortado esto, han cortado aquello y raparon esta guedeja y raparon aquella guedeja y tal, a tal grado que hay, que hoy allá está como una hermana católica, trasquilada a tal punto que ha aceptado un montón de credos como doctrina, exactamente lo que dijo el profeta que ella haría. Y ahí está ella hoy humillada, cuando el Dios del cielo ha escogido a pescadores ignorantes. Y demás, y ha bajado en eso y lo está probando, que él aún sigue siendo Dios, y ellos no pueden darle una respuesta a su congregación por eso, debido a que no está conectado con ninguna denominación. Y ella está en una condición humillada, cuando debería estar parada en toda su fuerza. Párrafo 19. Si la iglesia hoy se mantuviera como lo hizo en el día de Pentecostés, si la iglesia hoy se mantuviera como lo hizo en los días de Ireneo y en los días de San Martín o en los días de Policarpo, cuando la iglesia marchaba directo a la muerte antes que desafiar cualquier palabra de Dios, Ireneo, Martín, todos aquellos hombres se aferraron a ese bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos se aferró a ese bautismo del Espíritu Santo, los profetas, señales y maravillas. Y hoy ellos se han apartado de eso. ¿Qué sucedió? Dalila supo en dónde estaba la fuerza. Y si ella podía lograr que esos seminarios se apartaran de esa palabra, a alguna teología hecha por el hombre, ella lo tenía. Entonces era fácil atarlos y guiarlos al Concilio Mundial de Iglesias, este movimiento ecuménico. Usted dirá, usted no tiene ningún derecho. Yo todavía soy ciudadano americano. Yo tengo un derecho a la libertad de expresión. Correcto, claro que sí. Noten, esa es exactamente la verdad. 20. Oh, ¿cómo debió él haberse sentido? ¿Qué pasó por la mente de ese hombre mientras estuvo parado allí ciego? Ahora, Jezabel sabía, o no Jezabel, sino Dalila sabía que si ella podía sacarle los ojos a él, eso era todo. Y eso es exactamente lo que la Dalila de este último día le ha hecho a la iglesia. Le sacó los ojos con respecto a la promesa de Dios y les vendió a ustedes
una gran denominación intelectual. A todo el mundo le gusta comprar, decir, yo pertenezco a la primera iglesia, yo pertenezco a aquí, yo vean, mientras el diablo pueda cegarle los ojos a usted con respecto a la palabra de Dios y la promesa de Dios, no importan cuán tonto parezca, es la promesa de Dios. Párrafo 21. Ahora, yo no estoy respaldando sectas en lo absoluto, pero esas sectas son conocidas por sus obras. La iglesia de Dios también es conocida por sus obras, pero yo estoy tratando de decir lo que Dalila le ha hecho a Sansón. Tenemos ahora el lado de Sansón. ¿Qué debe haber pasado por la mente de ese hombre mientras estaba parado allí? Todas las grandes victorias que en una ocasión había alcanzado deben haberle pasado por su mente. El evento está en curso ahora. El entretenimiento de la tarde está a punto de comenzar. Los que iban a ser entretenidos están pensando en lo que él era, y ahí está él parado meditando en lo que él había sido. Pero por causa de que una mujer le había seducido, el cuadro ha cambiado a lo que hubiera sido. Dios levantó a Sansón para destruir a esa nación. Ese fue el mero propósito por el cual él fue traído a la escena. Si Dios tan solo puede encontrar a un hombre, eso es todo lo que él necesita. Un hombre que pueda rendirse completamente a él. Él no toma a un ejército. Él nunca utilizó eso. Él únicamente utiliza a un hombre. Párrafo 22. Ahora, Sansón le dio su fuerza a Dios, pero no le dio a Dios su corazón. Él le dio su corazón a Dalila y le dio su fuerza a Dios. Pero usted tiene que entregar alma, cuerpo, espíritu, fuerza, todo lo que usted es a la voluntad de Dios, llegar a ser un prisionero de Él. Usted va a ser el prisionero de alguien. Usted no se pertenece a usted mismo. Usted es prisionero de alguien. Usted o es prisionero del diablo conociendo esta verdad y no se rinde a ella, o un prisionero del mundo y ríndase a Dios. Una de dos. O usted es prisionero del diablo para el pecado o es prisionero de Dios para justicia. Usted es uno o el otro. Párrafo 23. Y ahora Sansón medita en las grandes victorias que había alcanzado. Sin duda le vino a la mente cómo es que cuando él era muchachito, Dios lo había vindicado, le dijo a su madre cómo debía hacer, no beber sidra o vigilar su dieta, porque ella iba a dar a luz a un nazareo. Cómo ella le peinaba el cabello y le decía, hijo, estas guedejas son un pacto con Dios, que tu fuerza estará allí. Nunca lo reveles, nunca reveles tu secreto. Nunca lo rindas, sea lo que hagas, quédate con esto. Párrafo 24. Jesucristo le dijo a la iglesia que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el que quitare una palabra de ella o le añadiere una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. La iglesia debería meditar en eso ahora mientras nos encontramos en este caos. En esta hora, un poco antes de la venida del Señor Jesús, en cualquier momento para un rapto. 25. Las grandes victorias a las cuales podemos referirnos de los días pasados en la Reforma, allá en los días de Ireneo y San Martín, Patricio y aquellos que prestaron contra aquellas organizaciones. Protestaron contra aquellas organizaciones, perdón. Cuando Lutero salió y protestó contra aquella primera organización, la Iglesia Católica y el grupo que le siguió vino luego y se organizó después de él. Cuando Juan Wesley salió del anglicanismo, y tan pronto como Wesley partió, ellos se organizaron después de él. Y los pentecostales primitivos salieron de las denominaciones. Esa era una palabra maldita para usted, pero como el perro que vuelve a su vómito y la puerca a un cieno, ustedes se regresaron a la casa que nacieron para derrotar. Aleluya. Eso también hiere mi corazón. Mucho más que pensar en la victoria de Dagón obtuvo allá sobre Sansón. Puedo ver cómo Jezabel ha engañado a la iglesia
Y es por esa razón que estoy tratando de protestar contra esa cosa con todas las fuerzas y todas las fibras de mi ser. Y llamando a esa iglesia a su lugar de arrepentimiento. Las madres de ustedes, sus padres fueron echados de esas organizaciones. Ellos salieron de eso y protestaron. Y aquí sus hijos se han dado la vuelta y han regresado a la cosa de lo que salieron. Si ese no es un cuadro de Sansón de lo que hizo Dalila. Párrafo 26. ¿Cómo deberíamos dejar que esos pensamientos pasen por nuestras mentes acerca de aquellas grandes victorias? No tengo tiempo para entrar en ello y cumplir mi palabra a ustedes. Dios lo había levantado a él para este propósito. Y allí está él parado entre esos dos postes, ciego, derrotado, humillado. Él todavía era corpulento como siempre, pero la fuerza se le había ido. La iglesia es algo, está más fuerte que nunca en cuanto a membresía. Pero ¿dónde está la palabra, la fuerza, siendo manifestada? Ha sido cortada de ustedes por sus organizaciones trasquiladoras de poder. Él le había fallado a Dios. No solo le había fallado a Dios, sino le había fallado a su propio pueblo. Él era un fracaso total. Miren, él era un prisionero de la misma nación que Dios le había llamado para destruir. Y aquí está la última organización de la iglesia. Pentecostés, en esta tarde, tan derrotada como estaba Sansón. Ustedes tal vez no crean eso, pero si tan solo abren su mente a la palabra, verán que es la verdad. Lo tenían allí haciendo payasadas para entretenerlos. Párrafo 27. Como yo dije en una ocasión no hace mucho, estos hombres de negocios del Evangelio completo, tanto como los amo, pero ellos escriben en su revista, Reverendo Santo Padre Fulano de Tal, ustedes pobres y engañados pentecostales ciegos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No saben que nuestro Salvador dijo, no llaméis padre a ningún hombre sobre la tierra? ¿No se dan cuenta que el diablo solamente está tomando a alguien que ha sido echado de una de esas allá de por aquí y simplemente está haciendo de ustedes un hazme reír? Ellos no van a entrar, no permitan que nadie les diga que sí entrarán. ¿Qué le pasa a esta iglesia engañada? El mundo le ha pinchado los ojos. ¿No saben ustedes que Jesús dijo que eso sucedería? Cuando la Virgen durmiente vino a comprar aceite, ella no lo obtuvo. Allí está la Virgen durmiente. Luteranos, metodistas, presbiterianos. Ellos no lo están obteniendo. Tal vez hablen en lenguas y salten, pero eso no significa nada. Yo he visto a paganos hacer la misma cosa y adoradores del diablo hablar en lenguas y saltar y cantar y gritar, beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo y hablar en lenguas. No confíen ustedes en sensaciones, es la palabra de Dios que no pasa. 28. Allí está ella, derrotada, igual como Sansón estaba derrotado, haciendo payasadas ahora. ¿Cómo Satanás se para y se ríe de ellos? Dice, miren, ellos reclaman creer la Biblia, miren. Les dice a todos los ángeles del cielo, miren, miren ellos. Sí, ellos son creyentes de la Biblia, cada uno de ellos. Mírenlos a todos uniéndose. Me los voy a llevar a todos, exactamente. Los va a ir dirigiendo exactamente lo que dijo la Escritura. Ellos tienen que hacer eso. Allí están ellos, derrotados. Dalila, con los ojos pinchados para que no puedan ver la verdad. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué? Dijo, porque Isaías lo dijo. Él citó la palabra al profeta. Dios mismo, Jesucristo, citó la palabra de su profeta. Y hoy el Espíritu Santo está haciéndolos recordar a ustedes, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Mujeres con la cara pintada, usando pantalones cortos, comportándose como el mundo, cortándose el cabello y haciendo todo eso, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Bueno, sus propias obras prueban que ustedes no creen. El Espíritu Santo en la palabra, apuntándolos otra vez directamente hacia la palabra.
Párrafo 29. Oh, usted dice, la tengo. Cuando usted toma medicina para una enfermedad, si no surte efecto, será mejor que cambie su medicina o morirá en sus pecados. La nación, el mismo propósito, la misma cosa a lo cual fue llamado para destruir, Sansón ahora es una víctima. Y así está la iglesia, levantada para avergonzar el denominacionalismo y el mismo y el mundo en la denominación. Y ustedes han entrado directamente en la denominación. Y al hacer eso, ustedes no pueden seguir las escrituras. Cada una de ellas tiene una idea diferente. Así que perdieron su fuerza. Ese diablo cegador. Párrafo 30. Permitan que el atractivo de una mujer los aparte de la palabra de Dios. Ahora ustedes dirán, hermano Brancan, eso no fue. Fue la palabra de Dios. Dalila apartó a Sansón de la palabra de promesa. Y así también la Jezabel de este día ha quitado a la iglesia. La ha apartado de la palabra de promesa. La Santa Biblia de Dios. ¡Oh, la misma cosa! La misma cosa exactamente. ¿Qué hicieron ellos? Permitieron que Jezabel, de la cual se habla en Apocalipsis 17, Apocalipsis del capítulo 17, la iglesia católica está representada allí. Y ellos le dicen a uno que ellos también están. Ellos no, sus propios libros lo dicen. Ellos lo dicen abiertamente. ¿Cuántos alguna vez han leído sus propios escritos? Ustedes saben que eso es verdad. La congregación dice, eso es correcto. Ellos dicen que la iglesia católica está representada. Eso es correcto. Y recuerden, ella era la madre de la ramera. Ella era una prostituta y la madre de rameras. Vean, tenía que ser iglesias. No muchachos, eran muchachas. Iglesias protestantes. Una madre de rameras. Tan pronto como se organizaron, hicieron la misma cosa que hicieron ellos allá. Se despojaron de la palabra y tienen que seguir las instrucciones de alguna organización. Párrafo 31. Sé que esto no es popular, pero es la verdad. Yo no tengo grandes programas radiales y programas de televisión. Respaldo. Que Dios me ayude a nunca tenerlos. Yo solo quiero una cosa. Y es el respaldo de Jesucristo por su palabra. Que Él vindique que yo estoy diciendo la verdad por su palabra, no por alguna cosa sin escrúpulos, falsa o manufacturada, sino por el mismo Espíritu Santo, quien toma la promesa de este día y muestra que es la verdad. Eso es todo lo que yo anhelo ver. Como dijo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. 32. Ahora, ciegos. Oh, usted dice, nosotros no estamos ciegos. Ustedes sí están ciegos. La Biblia lo dice. Todo lector de la Escritura sabe que esta es la edad de la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice a mí. Entonces, la Biblia dice que la iglesia de la Odisea estaba ciega, desnuda y no lo sabía. Esa es la parte triste, que ella ni siquiera lo sabe. Ella está peor que todas las otras iglesias juntas. 33. El buey conoce el pesebre de su señor o el establo. Y la mula conoce su pesebre. Pero dijo él, mi pueblo no sabe. Ciegos espiritualmente, ciegos. ¿Ciegos a qué? A la palabra de Dios. Tan ciegos como pueden estar y no quieren verlo. Uno les habla y ellos dirán, oh, sí, yo pienso hacer eso, pero ninguno de ellos lo hace. Es que no pueden hacerlo y mantener su compañerismo en una organización. Los echarán fuera de ella. Ahí está Dalila, le rapó las guedejas. Él ahora está, él tiene el cabello cortado, como las mujeres en ella. Es la misma cosa, mírenlos ahora, derrotados. Igual que ellos. Párrafo 34.
Amén, hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una vez más, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Párrafos 34. Ministros, los mensajeros pentecostales de los días primitivos. Ustedes nunca hubieran logrado que esos hombres creyeran que sus propios hijos organizaran seminarios, lo cual ellos criticaron por la palabra de Dios y salieron de eso. Eso es correcto. ¿Qué tenemos por medio de estos seminarios? Ellos han metido el mundo dentro de la iglesia. Un ministro anciano solía cantar: dejamos caer las trancas, nos comprometimos con el pecado. Dejamos caer las trancas, las ovejas se salieron. Pero ¿cómo entraron los chivos? Ustedes dejaron caer las trancas, se apartaron de la palabra. Cuando Eva dejó caer las trancas ante los razonamientos intelectuales de Satanás, la muerte entró y las trancas con que Dios la había acercado era su palabra de promesa. Y nosotros hemos sustituido algo más, un credo en el lugar de la palabra. Amén. Ustedes saben que eso es la verdad. 35. ¿Qué tenemos nosotros, la gente pentecostal del hoy día? Demasiados rikis. Esa palabra, Elvis Rikki, ustedes nunca escucharán de eso en otros tiempos. Es una palabra, es el nombre para este día. Cuadra con esto, significa algo. Usted dice, un nombre no significa nada. Entonces, ¿por qué cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué cambió él el nombre de Saulo a Pablo? ¿El nombre de Simón a Pedro? ¿Por qué cambió él su propio nombre? ¿Por qué cambió él de Jacob a Israel? No sino hasta que él luchó con el Señor, sino hasta que él venció. Y cuando Jesús venció la muerte, el infierno y la sepultura, la Biblia dice que él tenía un nombre nuevo. Y cuando Jacob venció, y si la iglesia puede vencer, ella dejará de decir, yo soy metodista, bautista y presbiteriana. Cuando ella puede vencer sus credos y el mundo que lo ha atraído allí, ella volverá a la novia de Jesucristo, la señorita Jesucristo. ¡Amén! ¡Qué escena más triste mientras vemos a Sansón parado allí! 36. Mujeres con cabello corto, usando pantalones cortos, caras pintadas y pentecostales llamándose a sí mismas cristianas, cantando en el coro. No hace mucho yo estaba en una asamblea pentecostal en una gran ciudad donde vive un gran hombre muy famoso. Y las reuniones se hicieron tan numerosas que tuve que llevarla a un lugar grande. Y ellos tenían al selecto coro pentecostal. Y ellos no tenían la menor idea de que yo estaba sentado justo abajo detrás de las cortinas, orando. Y ahí cada muchacha en esa fila de como 35 muchachas y 35 muchachos para cantar el Mesías, estaban usando maquillaje y cabello cortado. Y cuando David Duplessis estaba recogiendo una ofrenda misionera, ellos estaban actuando como que eran el ciego Bartimeo, andando por allí, pasando la taza. Esos son nietos pentecostales. Ese no es un siervo de Dios pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se burla de su propia palabra. Él no puede y seguir siendo el Espíritu Santo, pero eso es hasta donde han llegado. ¡Oh, Sansón! ¡Ponte a pensar un poquito! Recuerden, estas cintas son grabadas y enviadas alrededor del mundo. Yo no le estoy hablando solamente a este grupito aquí. Sansón empezó a meditar en sus errores. Hoy empezó a meditar en lo que él había sido una vez. Pentecostés, piensa en lo que eras hace 1900 años. Iglesia, católicos, protestantes, piensen en lo que ustedes eran hace 1900 años. Y miren lo que son hoy. Mediten bien por un momento. Solo me quedan como unos 8 minutos más para cumplir mi palabra. Noten,
Pero mientras estaba parado allí, él clamó. Él empezó a meditar en sus errores. Y cuando empezó a meditar en lo que le había sucedido, él estaba ciego, por lo tanto, ya no podía ver. Él había aceptado algo más por el amor de esta mujer. Eso fue lo que lo atrapó. Y ella entonces le dio la espalda. Párrafo 38. ¡Oh, qué trampa sobre lo que yo pudiera hablar aquí, la cual Satanás le puso a la iglesia! Simplemente le ciega los ojos a la verdad. Y eso es lo que ellos entonces los tienen atrapados a ustedes. Y si ustedes tan solo lo supieran, un día de estos, Dios les va a probar a ustedes lo que es la marca de la bestia. ¡Ajá! ¡Noten! Pero una vez que fue cegada, allí está ella. Allí estaba él parado. Y empezó a recordar las cosas de sus errores. ¿En dónde había dejado el camino recto y angosto? ¿Dónde se había apartado de la promesa de Dios? Y él clamó, Señor, toma venganza por mis ojos. ¿Por qué hizo él esto? Él sabía que existía una posibilidad. Ahora es donde quiero que presten atención. Párrafo 39. Sansón debe haber pensado en todo. ¿En dónde había dejado el camino? Él entonces le vio, pero ya era demasiado tarde. Él vio dónde había dejado el camino y pensó, debe haber una posibilidad de que Dios responda. Él sabía que si podía arrepentirse y lograr que Dios viera que él estaba arrepentido de su error, había una posibilidad de que Dios todavía cumpliera su promesa. Dios lo hará. Él va a hacerlo. Es igual hoy. Dios va a tener esa iglesia. No se preocupen, ella va a estar allí. El Espíritu Santo estará moviéndose tanto en la iglesia a tal grado que la iglesia y Cristo serán el mismo Espíritu. Lutero se paró en aquel tiempo en los pies, en justificación. Wesley se paró en el latido de amor, de santificación. Pero esto se ha elevado ahora hasta llegar a la cabeza. ¡Ven! Más que eso, ella se denominó y el labrador vino y podó la vid. Ellos murieron y nunca más volvieron a levantarse. Ellos nunca volverán a levantarse. Pero aún hay una simiente de vida allí que está brotando. Párrafo 40. Pero noten, Sansón pensó que tenía que haber una posibilidad. Él captó la idea. Pero la parte triste hoy es que la iglesia no capta eso. Ellos no se dan cuenta de que hay posibilidad de un avivamiento. Ellos no se dan cuenta de la posibilidad. Ellos aún no han captado la visión. Simplemente se quedan sentados allí. Oh, ellos dicen, mire, hermano Branham, ¿qué está usted haciendo? Oh, yo sé que ustedes baten las manos y tienen tremendas reuniones y relumbran con oropel mundano. Ustedes tienen que ir a los lugares más grandes. Tienen que tener a los más mejores entretenidos. Tienen que tener esto, aquello y lo otro. Su pastor tiene que ser un erudito de seminario con un doctorado. O ustedes no pueden decirles a sus vecinos allá que el pastor de ustedes es un hombrecito que salió de un campo de maíz por allá y fue salvo. Él es. Nuestro pastor es el doctor LLD, fulano de tal. Para mí, eso significa que él está así de lejos de Dios. Eso es todo. Simplemente así de lejos. Porque el intelecto siempre lo aparta a él. Ustedes están brillando con una erudición. Erudición. Párrafo 41. Y otra cosa con respecto a mucho de este evangelismo moderno de hoy. Desde Pentecostés hacia atrás es un montón de teatralidad, de Hollywood. Sí, ustedes ciertamente están relumbrando con eso, como los oropeles en el salón de Dagón, el dios pez. Pero ese oropel y erudición y teatralidad intelectual con un gran brillo, dejando que todo el mundo vea cualquier derrota y lo demás, toda esa cosa así, conceptos intelectuales del evangelio y demás,
que no traen el poder de Dios para hacer que las mujeres dejen de usar cabello cortado y que los hombres se comporten como debieran, tomen su lugar en la casa y críen a sus hijos como deberían. Eso no trae al Espíritu de Dios. Sansón estaba parado allí, tan corpulento como siempre lo fue. Párrafo 42. Y la iglesia está más fuerte en miembros que lo que estuvo hace 40 años. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¡Oh, hermanos! ¿Dónde está el Espíritu de Dios en ello? Yo veo es el Espíritu de Hollywood. Veo el Espíritu del mundo. Veo el Espíritu de encanto. Yo paso, he estado predicando 15 años en contra de eso. Y se está empeorando cada vez más. Puedo verlo y puedo ver el Espíritu allí. Pero ¿a dónde está el Espíritu de Dios que puede captar a Dios, que puede reconocer la palabra misma cuando ella es manifestada? ¿Puede reconocer la verdad? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso. Correcto, ustedes pueden quedarse con brillo, esplendor, teatralidad. Sansón tenía el mismo cuerpo enorme de siempre, pero su fuerza le había sido quitada. Párrafo 43. La iglesia. El Pentecostés de hoy está. Creo que hace 3 años el visitante dominical de la iglesia católica dijo que habían tenido 1 millón de conversiones al catolicismo en un solo año. Pero la iglesia pentecostal tuvo 1.500.000, más que eso. Bueno, ¿qué tienen ustedes cuando obtuvieron eso? Yo prefiero haber tenido 5 que pudieran rendirle su vida a Cristo. Él puede lograr más con 5 hombres o con un solo hombre rendido de lo que pudiera con 40 millones afuera. ¿Qué significan miembros? Solo significa otra cosa, y es que ustedes están ciegos y añadiendo más fuerza a la ramera. Correcto. Noten, la iglesia hoy no está dispuesta a pagar el precio. Sansón oró la clase correcta de oración. Señor, déjame morir con este enemigo. ¡Oh, hermanos! Así lo tienen. Ustedes no quieren morir a su orgullo. Ustedes no quieren morir a las cosas del mundo. Ahora, recuerden, yo le estoy hablando literalmente a millares alrededor del mundo cuando estoy diciendo esto. Ven, yo no estoy hablando solamente aquí en Chicago. Estoy hablándole al mundo. Ustedes no quieren morir, pero esa es la única posibilidad que hay de un avivamiento. Sansón, ¿no puedes ver que la Dalila te ha secado los ojos? Y la única manera en que podrás traer de nuevo la fuerza a la iglesia es morir al enemigo que te tiene atrapado en esta mundanalidad. Mundanidad, perdón. Sansón dijo, déjame morir con el enemigo. Párrafo 45. Hay un gran precio que pagar. Usted tiene que morir a ello que lo ha llevado a usted a esta cosa. Ustedes tienen que morir a la cosa que los ha traído a ustedes. Gente pentecostal, ¿a dónde están en esta tarde? Ustedes tienen que morir a ello. Sansón estuvo dispuesto a pagar el precio para hacer que el poder de Dios regresara de nuevo a su vida. Me pregunto si la iglesia está en esta tarde dispuesta a pagar el precio y morir con el enemigo a esa cosa, a toda su popularidad y a todo esto, aquello y lo otro, solo para ver el poder de Dios de nuevo en ustedes y llegar a ser un prisionero de Jesucristo. Párrafo 46. Oh, yo oigo a muchos de ustedes decir, oh, sí, nosotros estamos teniendo avivamientos, pero son avivamientos denominacionales. Los de la unidad quieren tomar a todos los de la Trinidad y convertirlos a todos en unitarios. Los de la Trinidad quieren tomar a todos los de la unidad y hacerlos trinitarios. Los de la Iglesia de Dios quieren conquistar a la Iglesia de Dios de la profecía. Una quiere conquistar a la otra para formar grandes denominaciones. No se dan cuenta que solo están complaciendo a los hombres. Nosotros somos hermanos. No hay denominación que pueda separarnos del amor de Dios. Nosotros somos hermanos. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Usted dirá entonces, ¿por qué está usted reprendiéndolos a ellos? Párrafo 47. El amor es correctivo.
Si el amor no corrige, entonces no es amor. Si usted ve a su hijo afuera en la calle y no le da un poquito de estímulo posterior de protoplasma, usted no es un buen padre, pero una verdadera madre o padre lo volteará y le dará unas nalgadas, le hará saber que él tiene que apartarse de la calle o perecerá. Eso es amor genuino. Pero decir, Junior, cariño, yo no sé. Tú quizás no deberías estar allí afuera a esta hora del día, el tiempo del fin, cuando los automóviles están pasando muy rápido. Oh, tonterías. Tú, predicador afeminado, que no tienes la valentía para tomar la palabra de Dios y decirle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pero ellos lo hacen. Párrafo 48. Sí, tenemos avivamientos, muy bien, pero miren la moral que hay en estos avivamientos. No los cambia en lo más mínimo. Se están alejando más de Dios y hacia el mundo todo el tiempo. Noten, Sansón sabía lo que iba a suceder si su oración era contestada. Pero nosotros todavía no hemos considerado el costo. ¿Qué sucederá si Dios contesta su oración de llegar a ser un verdadero y genuino hijo de Dios? Usted sabe que en ese momento se irá de su denominación. ¿Y esas mujeres con las que usted juega naipes y todo eso? ¡Oh, no! Usted se va y eso es todo. Será mejor que saque la cuenta primero. Pero Sansón dijo, déjame morir. Él estaba dispuesto a pagar el precio y él sabía. Escuchen bien ahora esta declaración. Él sabía que su presente condición recaída jamás podría enfrentar el reto de esa hora, perdón. No obstante, él era igual de hombre como siempre en sus músculos. Su cuerpo era tan enorme como siempre. Él tenía un músculo igual de grande que podía levantarse en su brazo en cualquier momento. Quizás hasta más grande debido a que había estado moliendo haciendo trabajo más pesado. Tenemos mejores iglesias, mejores edificios y todo. Pero ¿dónde está nuestra fuerza hablando espiritualmente? Oh, podríamos hacer una votación en la nación. Seguro, podríamos hacer esas cosas, pero eso no es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando acerca de la presencia de Dios siendo reconocida entre nosotros. Pero para eso es que deberíamos vivir. Él sabía que su condición recaía, no podía enfrentar el reto de esa hora. Y la iglesia hoy también lo sabe. No podemos lograrlo estando en esta condición. Ustedes no pueden lograrlo. Las denominaciones no vindican la palabra. Ella niega la palabra. La misma denominación en sí niega la palabra tan pronto como se denomina. Solo la cosa en sí. Ustedes se van del otro lado para comenzar. Ella niega la palabra todo el tiempo. Párrafo 50. Solo me queda un minuto más o dos, pero noten, mientras me doy prisa ahora y cumplo mi palabra. Mientras todos ellos estaban parados allí y estos pensamientos les pasaban por sus mentes. Y ojalá que esto lo ponga a usted a pensar también. Ellos no se dieron cuenta que mientras Sansón sus pensamientos le pasaban por la mente. Ellos quizás se pasaban la botella y volvían a beber un trago. Sus elegantes mujeres del estilo de Hollywood estaban paradas allí con el cigarrillo en la boca. Si es que había tal cosa en aquel día. Yo no creo que ellas hayan llegado a tan bajo en aquel día. Pero se echaban el cabello hacia arriba y bebían otro trago y gritaban, ¡Hola José o Juan o ustedes que están allá arriba en algún lado! Anoche jugamos barajas juntos, vivimos en una gran fiesta. Párrafo 51. Existe una posibilidad de que Dios me escuche. Existe una posibilidad. Y mientras él pensaba, los filisteos no se habían dado cuenta que este muchachito le había desatado las manos y se fue. Él dijo, pon mis manos sobre el poste. ¡Existe una posibilidad! ¡Oh, qué cosa! Ojalá que la iglesia pueda ver eso. Existe la posibilidad de un verdadero avivamiento. ¿Qué hizo él? Levantó sus cuencas. Él no tenía ojos. Hacia Dios.
Ellos no se fijaron en el movimiento de sus labios mientras él confesaba en sinceridad. Nosotros no necesitamos una pequeña, Señor, perdóname a mí, y a Jim, a Jo y a todos nosotros. Amén. Necesitamos una limpieza sincera desde el púlpito hasta el conserje. 52. Ellos nunca notaron las lágrimas que salían de sus cuencas donde una vez él tuvo ojos. Sus ojos, lágrimas saladas, salían a chorros de las cuencas. Él quería que Dios vindicara una vez más su palabra para probar, como yo le digo a esta Dalila hoy, o a este Sansón, mejor dicho, Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Una vez más, pensó él, sucedería no una nueva denominación, no una nueva secta, sino una palabra vindicada de parte tuya, Dios. Yo sé que tú todavía eres Dios. Yo estoy ciego, me he desviado del camino, no soy digno de vivir. Déjame morir con este enemigo. Tú me levantaste para destruirlo y yo te he fallado, Señor, pero hay una posibilidad de que me escuches. Una vez más, Señor, una vez más. Él oró en profunda sinceridad. Él sabía lo que venía, Señor, solo esta vez, una vez más. Una vez más, déjame ver a Jesucristo como él fue ayer. Cuando hizo esa oración y las lágrimas le rodaban por las mejillas, con una profunda sinceridad de confesión. Eso es lo que la iglesia necesita. Confiese que usted está mal. No importa lo que diga el doctor Jones o lo que alguien más diga. Si usted se ha salido de la palabra de Dios, confiese que usted está mal. Clame, una vez más, Señor, una vez más. Una vez más, Señor, una vez más. Toma venganza de estas denominaciones por mi ceguera. Y dame fuerza, Señor, para sacudir este mundo denominacional con tu vindicación. Dame fuerza, Señor, pruébamelo una vez más. Él sabía lo que sucedería si su oración era contestada. Él lo sabía al clamar en profunda sinceridad. ¡Una vez más, Señor! Y mientras oraba y hacía su confesión sincera, todas las fibras de su cuerpo empezaron a vibrar. ¡Oh, Dios! Si el cuerpo de Jesucristo pudiera pararse como uno solo, y cada fibra y cada miembro empezara a vibrar nuevamente con el verdadero bautismo del Espíritu Santo, no con nuevos miembros y apretones de mano y algún credo. A medida que la fuerza empezó a entrar en esos enormes músculos, cada fibra empezó a entesarse. Él empezó a sentirse como antes y se fortaleció. Y cuando lo hizo, la enorme pared cayó. Todo lo que necesitamos hacer hoy es, para ver caer estos muros denominacionales, es ser profundamente sinceros delante de Dios para que sane estos ojos enceguecidos que han sido cegados a la palabra de Dios. Esa fue la victoria más grande que tuvo Sansón, porque él estuvo dispuesto a confesar primero por cada enemigo que él había sido llamado para destruir. ¡Oh, Pentecostés! ¡Párate en tu lugar en esta tarde, tu puesto del deber de la palabra de Dios! ¡Arrepiéntete y clama en voz alta, Señor Dios, una vez más! Permítanme decirles algo mejor, es que destruyes a tu enemigo antes de que tu enemigo te destruya a ti. Eso es correcto. Vuelvan a tener las reuniones de oración chapadas al antiguo, ese verdadero arrepentimiento piadoso, el servicio de altar de toda la noche. ¡Oh, Pentecostés, escúchame! Abandonen toda esa corrupción que Jezabel ha causado entre ustedes. ¡Abandónenla! ¡Abandónenla rápidamente y regresen nuevamente a la palabra del Señor! Aparéntense de esta teatralidad de Hollywood. Vuélvanse de todo corazón a la palabra de Dios.
Regresen al poder del Espíritu Santo. Ustedes mujeres, vístanse como mujeres. Ustedes hombres, compórtense como hombres, como hijos e hijas de Dios. Apártense, oh, apártense de este sistema jezabelino que los está ahogando y cegando. Que Dios nos ayude a tener un verdadero arrepentimiento, no a medias. Ustedes no pueden hacer eso. ¿Cómo pienso hoy, en este mismo momento, cuando mi tiempo se ha terminado? Nosotros deberíamos ponernos de pie y clamar con nuestras manos alzadas al aire, Señor, una vez más, oh Señor, una vez más. Pongámonos de pie, todos los que estén dispuestos a hacerlo, para un verdadero avivamiento, que estén dispuestos a morir a esta teatralidad de Hollywood. Todos los que estén dispuestos a morir para ver el poder de Dios venir a Sion y con gozo. Nada hará mal ni dañará en todos sus montes santos. Levantemos nuestras manos y clamemos. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor, envía al Espíritu Santo con un viento recio y fuerte como lo hiciste en el día de Pentecostés. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Una vez más, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente un privilegio para nosotros el seguir conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos, pero lo reveló a los pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, que dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. En esa tarde, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, se titula el mensaje Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Esto ya es en la noche del mismo día. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje a mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Llamando a Jesús a la escena. Párrafo 1. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos tan contentos de que todavía te tenemos a ti, Señor. Cuando todas las demás cosas hayan desaparecido, aún te tenemos a ti,
tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Verdaderamente te damos gracias, Señor, por estas cosas tan maravillosas que nos has mostrado en este tiempo del fin. Te damos gracias por este avivamiento y por este lugar aquí, por el hermano Carson, por todos los hermanos ministros de por aquí, quienes están procurando mantener en alto aquello que es correcto. Oramos por ellos, Señor, con todo nuestro corazón, para que tú traigas un gran despertamiento aquí en Chicago, Señor, concédelo. Lo estamos esperando ansiosos. Ahora perdona nuestros pecados y transgresiones. Y ahora, Señor, cansado espiritualmente hablando, pero no obstante en el espíritu, me siento nuevo y ruego que nos refresques a todos ahora y nos prepares para lo que tengas para nosotros esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden sentarse. Este ciertamente ha sido un tiempo de refrigerio para mí. Lo he apreciado mucho. Solo el Señor Jesús sabe cuánto yo le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, quiero agradecerle a esta audiencia por toda su bondad y por su cooperación, por mantenerse a nuestro lado y escuchar la palabra. Y aunque es domingo por la noche, después de tener un servicio en la tarde, sin embargo, el edificio está prácticamente repleto nuevamente esta noche. Estamos muy agradecidos por eso. Miren, quiero darles las gracias por esos regalitos que me han enviado por medio de Billy Paul. La caja de dulces y la caja de galletas, y ustedes saben, una caja de nueces descascaradas y todos los regalitos y demás cosas. Ellos significan tanto para nuestro corazón, verdaderamente lo apreciamos. Generalmente, creo que dijeron que habían recogido una ofrenda de amor. Esa no fue la razón por la que yo vine. Ustedes saben eso, después de todos estos años, pero lo que haya sido, la ofrenda de amor, yo ni siquiera la miro, no la veo. Ella va directamente para el viaje misionero al extranjero, el cual estoy a punto de hacer inmediatamente. 4, voy a ir a visitar a algunos de ustedes, noruegos y suecos tan finos, el hogar original de donde ustedes vienen, allá en Noruega y Suecia, y allá hasta Dinamarca y hasta Finlandia. Y luego iremos a ver al hermano Maxon en Kenia y Tanganica, visitar sus escuelas. El hermanito verdaderamente ha trabajado arduamente en esas escuelas. Voy a ir a visitarlo para presentar el ministerio que el Señor Jesús me ha dado ante esos jóvenes preciosos de allá que están saliendo a llevar el evangelio. Desde allí seguimos hasta Sudáfrica y venir. Trataremos de regresar dando la vuelta por China, Japón y por allá, por el otro lado del mundo. Eso es lo que hacemos con estas ofrendas de amor. Y estamos siendo que la gente no puede patrocinar las reuniones. Yo entonces me mantengo guardando todo lo que la gente me da, todo lo que entra. Yo no cobro ni un solo cheque. Es sellado por la iglesia y entra en una ofrenda y solo puede ser usado para eso, solo para eso. De esa manera sé entonces que se utilizará en lo correcto, ¿ven? Así que estamos agradecidos. Y ciertamente estamos contentos. Aproximadamente el 80% de nuestra congregación aquí en Chicago generalmente son noruegos o suecos. Y ellos realmente son gente adorable. Francamente, de Chicago estoy saliendo para Tucson, Arizona. Allí es donde vivo en estos momentos y estoy viviendo. La dueña de la casa que estoy alquilando es una pequeña sueca. Creo que ella pudiera encontrarse aquí esta noche, la hermana Larson. Yo estoy viviendo en su casa. Aún no la he visto, pero ella vive aquí en Chicago.
y tal vez esté aquí en este momento, si es que no está allá en Tucson. Ella es una persona encantadora y dulce. Tiene un esposo encantador. Verdaderamente la apreciamos. Párrafo 6. Y ahora, hermano Carson, hombres cristianos de negocio y todos los hermanos ministros de todas partes, que el Señor les bendiga ricamente. Que el Señor bendiga este lugar y lo convierta en un tremendo lugar de salvación, donde un refugio a donde corran los justos y sean salvos. Esa es mi oración sincera y confiando con todo mi corazón que en estos mensajes duros y cortantes, si intencionalmente he tratado de herir a alguien, que Dios me perdone. Yo no haría eso por nada, pero no obstante, soy un prisionero de esta palabra, ¿ven? Yo debo quedarme exactamente con ella. No digo cosas duras para hacer que la gente se sienta mal. Algunas veces digo cosas duras para hacer que la gente mire. ¿Ven ustedes? Una exclamación. Oh, miren, ¿ven? Es para hacer que ellos miren la cosa, para que vean. Y entonces si uno capta la atención de ellos, eso quizás los estimule. Y casi 9 de 10 veces, si ellos son estimulados un poquito, irán a escudriñar las escrituras. Y Dios entonces se encarga de lo demás. ¿Ven ustedes? Solamente miren las escrituras. Si alguna vez yo digo algo que es contrario a las escrituras, ustedes están en el deber de venir a decirme, escribirme o hacérmelo saber de alguna manera. Y es por esa razón que yo me siento comprometido con ustedes a explicarles las escrituras. No simplemente tratar de explicarlas, sino decirlo exactamente de la manera como está. Eso es lo que ellas dicen. Créanla de esa manera. 7. Miren, verdaderamente agradezco la visita. Vengo a ustedes cansado. He estado teniendo entrevistas y reuniones y demás, hasta el punto que ya estoy un poco agotado. Y 2 reuniones al día hacen que, bueno, estoy más avanzado en el camino de lo que solía estarlo. Acabo de pasar los 25. Ustedes saben, por segunda vez. Eso es correcto. Bueno, hay una sola cosa que lamento y es no haberlo conocido a él mucho antes en la vida. Yo estaba predicando el evangelio cuando tenía como, me supongo, como unos 22 años de edad. Y ojalá hubiese empezado a predicar cuando pude hablar, cuando era apenas un muchachito. Yo perdí todos esos años tan preciosos. Para alguien que sea joven aquí, yo confío que ustedes empiecen desde donde yo cometí mi error. Desde como a los 10 años de edad hasta los 21 o 22. Confío que ustedes empiecen antes. Y así no tendrán que recordar y lamentarse como yo. 8. El Señor sea con ustedes, es mi oración. Y confío que algo que el Señor Jesús me ha guiado a hacer por medio de un don. Vean, yo no podría decir que soy un predicador, ¿ven? Porque en primer lugar, no soy lo suficientemente elocuente. No tengo educación. Es por eso que no podría decir que soy un predicador, pues cuando alguien dice que es un predicador, rápidamente ellos esperan ver un título de algún instituto, esperan ver algún gran doctor en divinidad o algo así. Y luego cuando se dice predicador, y entonces usando mis palabras, mi gramática pésima, se quedan decepcionados. Pero el Señor me envió a orar por sus hijos enfermos. Y en eso, lo que yo sé hacer acerca de él, y en eso, lo que yo sé acerca de él, me gusta expresarlo con todo mi corazón. Si yo cometo errores, ustedes oren por mí. Yo no soy infalible, yo soy su hermano. Y miren, confío que Dios haya hecho algo, sino que él lo haga aún esta noche. Que yo pueda decir alguna palabra o algo que los haga creer en él.
9. Alguien quería darme un regalo no hace mucho, lo cual era una gran suma de dinero. Y dije, yo no puedo recibirlo. Dije, yo no sabría qué hacer con eso, ¿ve? Dije, ellos dijeron, bueno, eran $1,000, ¿ven? Y yo dije, yo no sabría qué hacer con eso. Ellos dijeron, bueno, nosotros queremos que esto sea algo personal. No queremos que esto sea para la iglesia. Eso no se utiliza para la iglesia. Esto es una fundación, ¿ven? Sí, sí va a la iglesia, a nombre de la iglesia, pero es un fondo separado únicamente para las misiones extranjeras, ¿ven? Y por lo tanto, eso, los donativos son libres de impuestos, así que entonces deben ser utilizados para eso. La Junta de los Síndicos, hay síndicos sentados aquí esta noche escuchándome, y eso es verdad. Y yo dije, ellos dijeron, nosotros queremos que esto sea para usted y su familia. Era un cheque. Yo no podía aceptarlo, ¿ven? Dije, yo no puedo hacer eso. Dije, ¿ustedes quieren hacerme feliz? Dijeron, seguro. Yo dije, ¿puedo hacer con eso lo que yo quiera? Sí. Yo dije, entonces déjenme ayudar a pagar mis boletos para el exterior. Y dije, nosotros tenemos suficiente ropa que ponernos. La gente nos regala bastante ropa y tenemos comida sobre la mesa. Yo recibo $100 semanales de parte de la iglesia. Y entonces dije, a nosotros nos va bien así. Déjenme hacer con eso lo que quiera. Y yo, dijeron, está bien, es suyo, sea feliz. Y yo dije, eso me hará muy feliz. Un hermano sube al púlpito e interrumpe al hermano Branham y dice, solo permítame decir una palabra. Hay una camioneta Oldsmobile estacionada justo detrás del automóvil del hermano Branham. Miren, cuando ellos se vayan, van a estar restringidos allí. Así que si usted se encuentra aquí, por favor, vaya y muévala. Una camioneta Oldsmobile azul de Iowa. No tengo el número de la matrícula, pero quizás usted sepa quién es. Y por favor, mueva su automóvil. Gracias. Párrafo 10. Amor. Nosotros ciertamente los apreciamos a ustedes. Y miren, que el Señor les bendiga ricamente. Si alguna vez están por Jeffersonville, pasen a visitarme. Si pasan por Tucson, deténganse y visítenme. Yo estaré contento de verlos. Párrafo 11. Miren, aunque ahora vivimos en Tucson, la oficina sigue estando en Jeffersonville. Billy Paul está allí todo el tiempo y sabe en dónde comunicarse conmigo a cualquier hora, ¿ven? Él será casi el único que sabrá porque yo ando en el campo, primero en un lugar y luego en otro. Tal vez estemos aquí, digamos en Tucson, y en una hora a partir de entonces el Señor me haya dado una visión y yo pudiera estar rumbo a Hawái. ¿Ven ustedes? Solo a donde quiera que Él me guíe, allí es donde voy, a ninguna otra parte sino allí, ¿ven? Y ustedes oren por mí. Si no los veo más de este lado del río, los veré allá. Amén. Párrafo 12. Ahora, antes de abordar la palabra, y esta noche deseo tomar solo unos momentos, ya que encontré algunos de mis amigos allá afuera, precedentes de Jeffersonville, y encontré otro grupo de ellos allá en la calle, y ellos van a manejar de vuelta esta noche después del servicio. Y yo iba a predicar sobre el tema, la cuenta regresiva. Eso es como 2 horas y media de duración. Así que ellos no llegarían a Jeffersonville en la mañana antes del amanecer. Entonces, y muchos de ustedes tienen que ir a trabajar. Y ustedes me han oído predicando esta semana y he disfrutado estando con ustedes. Y miren, esta noche voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Ahora, no les diré que no diré nada errado.
13. Bien, vamos a orar antes de que abordemos la palabra. Dios misericordioso, sabiendo que estoy, he estado mirando gente aquí y quizás habrá algunos a los cuales no vuelva a ver. Esta será la última vez en la que nos encontremos. Si yo volviese dentro de un año, muchos, quizás algunos habrán partido. De algún modo, la gente anciana. Y Señor, me doy cuenta que hay algunos aquí esta noche que están enfermos y que si tú no tocas sus cuerpos de alguna manera, ellos quizás tampoco estén aquí por más tiempo. Y por otro lado, Señor, puede ser que yo no esté aquí por mucho tiempo. No lo sabemos. Permítenos entonces ser sinceros y honestos, recordando la palabra de Dios de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Amén. Y yo leeré la palabra, Señor. Eso es todo lo que puedo hacer, leer la palabra. Y dependeremos de ti para decir algo o hacer algo que salvará a toda persona. Nos salva aquí esta noche. Señor, que en esta noche la palabra de Dios sea tan real para algunas personas que no sean salvas, a tal grado que ellos te acepten en sus corazones como su Salvador y que el Espíritu Santo venga entre nosotros, nos hable y haga la obra de Dios, confirmando la palabra con señales que le sigan, concédelo, Padre. Y cuando la vida haya terminado y lleguemos a la vida eterna, estaremos tan agradecidos, Señor, hasta esa hora. Y entonces, a través de la edad que no tiene fin, queremos sentarnos a tus pies y contemplar a aquel a quien amamos y que nos amó hasta que llegue ese momento. Manténnos saludables y felices, sirviéndote a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 14. Un hermano viene otra vez al púlpito y pide que un dueño, por favor, mueva su automóvil. Abramos ahora en las Escrituras, en el capítulo 4 de San Marcos, para leer el versículo 35. Si quieren seguir o si tal vez quieren anotarlo. Sé que mucha gente, ellos agarran y marcan en su Biblia un pequeño texto de donde lee el mismo y de donde ellos, a ellos les gusta referirse de nuevo a ello. Y a mí me gusta leer estos mensajitos sencillos de la Biblia y hablar acerca de ellos, pues simplemente me alegra el corazón hacerlo. El versículo 35 del capítulo 4 de San Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Párrafo 15. Solo como un pequeño sermón en esta noche, me gustaría tomar de allí un texto y llamarlo así: llamando a Jesús a la escena. Llamemos a Jesús a la escena. Ustedes saben, casi puedo imaginarme cómo él se sentía. Acababa de tener un día tremendo y él estaba cansado. Él había estado hablando mucho ese día, enseñando las parábolas. Si ustedes se fijan, de la semilla de mostaza y otras cosas. Él había tenido un día tremendo, sanando a los enfermos, y enseñando, y su fuerza física ya casi estaba agotada. Y si cualquier ministro sabe, en los pequeños ministerios que tenemos,
¿Cómo eso nos cansa? ¿Qué debe haberle hecho a él? 16. Recuerden que en la carne él solo era un hombre, pero en el espíritu él era Dios. Amén. Pero un hombre en la carne, por lo tanto, su cuerpo era un ser humano que estaba sujeta a tentaciones, sujeto a enfermedades e igual a los nuestros, pues él tuvo que vestirse del tal para ser un hombre, un humano. Y entonces él era Dios en el espíritu. Él dijo, yo y mi Padre uno somos, mi Padre mora en mí. Cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, vemos a Dios descendiendo desde el cielo como paloma y la voz diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, si ustedes toman el original, realmente la manera en que está escrito es en el cual me complace morar. ¿Ven? Pero ellos pusieron el verbo antes del adverbio, en el cual me complace morar, o en quien me complace morar. ¿Ven? 17. Él, Dios, habitó en Cristo, y en él estaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Dios expresándose a sí mismo a través de Jesús, y Jesús era la vindicación de Dios. Ahora, ¿pueden entenderlo? La congregación dice, amén. Vean. No tres personas, sino tres atributos de un solo Dios. No tres dioses, porque tres dioses es paganismo, ¿ven? No tres dioses, no Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses distintos, es un solo Dios en tres manifestaciones. Dios el Padre, en la forma del Espíritu Santo, estaba en una columna de fuego, y eso nadie podía tocarlo a él. Él era santo. Ninguna ofrenda por el pecado fue hecha. Simplemente una ofrenda potencial. 18. Ahora, esa misma columna de fuego, la paternidad, descendió y fue hecho Dios en el oficio del Hijo. Él habitó en una columna de fuego. Aquí él, en la gloria Shekinah. Aquí él habitó en un cuerpo, el cual era su hijo, que él creó e hizo en la forma de un hombre. Así que eso lo hizo a él el hijo de Dios, el segundo Adán. Ahora, él tenía que venir a través del vientre de una mujer, no como Adán, porque eso era lo que él tenía que condenar, el nacimiento de un ser humano por medio de una mujer. ¿Ven? Así que él tenía que venir de esa manera. Miren, ese es Dios, el Hijo, el mismo Dios. Y ahora él, al ofrecer ese cuerpo sin pecado, hizo una ofrenda humana. 19. Miren, la célula o el espíritu, la vida, está en la sangre. Y cuando la célula de sangre de un cordero o de un animal fue rota, la vida que estaba en esa célula no podía volver sobre el adorador, debido a que era un animal. Y nosotros somos seres humanos, somos distintos. El animal no tiene alma, el ser humano tiene alma. Así que él, el espíritu, no podía volver sobre él después que él había hecho su ofrenda. Pero sin embargo, él la hizo, y en sinceridad, hablando con fe, que él creía que aquella ofrenda perfecta iba a venir. Pero cuando la célula de sangre fue rota en Jesucristo, Dios fue liberado. Vean, él era Dios. Esa sangre no era judía. Esa sangre no era gentil. Esa fue una célula de sangre creativa. Dios mismo. Y miren, a través de esa sangre, haciendo una propiciación por nuestros pecados, limpia al creyente, le quita todos sus pecados, como si él nunca hubiera pecado. Dios los pone en el mar del olvido, y el mismo Dios que estuvo sobre Jesucristo sigue estando en el creyente, haciendo las mismas obras que él hizo aquí,
pues es el mismo Espíritu. Amén. Párrafo 20. Hay un solo Dios, ¿ven? No tres dioses, como muchos de ustedes trinitarios tienen eso enredado. Y como ustedes, los de la unidad, lo tienen enredado también, de él siendo uno al igual que su dedo. Ajá, ¿ven? Ellos ambos lo tienen enredado, ¿ven? Eso es correcto. Si él es un Dios al igual que su dedo, uno, ¿cómo podría él ser su propio padre? ¿Ven? ¿Ven? Él no puede ser su propio padre. Y si él tuvo otro padre aparte del Espíritu Santo, y si Dios es un hombre, una persona, entonces él es un, el Espíritu Santo era su padre y Dios es su padre. Mateo 1. Entonces él era un niño ilegítimo, ¿ven? Así que ustedes no pueden hacerlo de ninguna de las dos maneras. Ustedes ambos están errados. Él era Dios manifestado en la carne de su Hijo creado. ¿Ven? Amén. Miren, es decir, Dios creó al Hijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando y hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulado Llamando a Jesús a la Escena. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, y cuando ustedes, los católicos, dicen, Hijo Eterno, ¿de dónde sacan ustedes semejante palabra? Eso para mí no tiene sentido. ¿Cómo puede él ser eterno y ser un hijo? Un hijo es algo que es engendrado por otro. ¿Cómo puede ser eterno? Lo eterno nunca comenzó y nunca termina. Así que, ¿cómo podría ser hijo eterno? ¡Oh, qué cosa! Y estas denominaciones no han enredado las cosas. Yo no sé qué lo ha hecho. Con razón, la gente no puede tener fe. Y es que no saben en qué tener fe. Correcto. Lo que necesitamos es regresar a la Biblia al estilo antiguo. Correcto, exactamente correcto. Eso es correcto. Párrafo 22. Ahora, Jesús siendo hombre estaba cansado físicamente, agotado. Miren, acostado allí, cansado. Virtud había salido de él. Y entonces siendo él Dios, él únicamente podía hacer lo que, miren, ustedes dirán, ¿cómo podría él ser Dios y ser hombre? Vean, ahí está el misterio. Vean, en el cuerpo, él era hombre, pero en el espíritu, él era Dios. ¿Entienden? Alguien me preguntó, dijo, entonces, ¿cómo fue? ¿A quién le oró él en el huerto de Getsemaní? Yo dije, le contestaré eso cuando usted me responda esto. ¿Cree usted que tiene el Espíritu Santo? Sí. Yo dije, entonces, ¿a quién ora usted? ¿En dónde está él cuando usted está orando a él? Pues usted reclama que lo tiene a él y sin embargo está orando a él. Ven, la gente simplemente, ellos simplemente toman una pequeña idea y hacen lo que quieran con ella. Ven ustedes, así es como sucede. Párrafo 23. Ahora bien, en espíritu él era Dios, según dijo en San Juan 3. ¿Ven? Cuando el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo, sin embargo estaba parado aquí en la tierra en ese momento. Cuando el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo, ¿cómo responderían ustedes a eso? Vean, él dijo que estaba en el cielo en ese momento, y acá él estaba parado sobre la tierra. ¿Ven? ¡Oh, qué cosa! Ven ustedes, eso, él tenía que ser Dios omnipresente. Lo ven, seguro. Él está presente en todas partes. Él conoce cada corazón al ser omnisciente, conociendo todas las cosas. Él puede ser omnipresente, ven. Así que ahora lo encontramos sabiendo que él tenía un trabajo muy importante por delante. Al día siguiente, él iba a ir a Gadara.
Y en Gadara había un maniático, un hombre que había perdido la mente y estaba allá viviendo entre los demonios y cortándose un pobre hombre que no podía pedir ayuda por sí mismo. Y vemos que ahora él va camino hacia allá. Yo creo que él sabía todo al respecto. El padre lo había enviado allá, él lo sabía. Y miren, cansado y fatigado. Él se va a la parte de atrás y aprovecha esta oportunidad para tomar un descansito mientras que la barca va cruzando el mar. Había sido un día tremendo, tal vez como a esta hora de la tarde o un poco más tarde, ellos iban cruzando el mar mientras Jesús se había ido a la parte posterior de la barca, atrás en la popa del barco. Probablemente entró al cuartito allí atrás y se acostó sobre su cabeza, un cabezal. Y mientras estaba allí descansando, los discípulos, ellos pensaron, miren, nuestra jornada diaria ha terminado o nuestro trabajo por él. Retomamos ahora nuestra tarea regular. Empecemos a remar la barca. Párrafo 24. Muy parecido a los discípulos de hoy. Después que el avivamiento ha terminado, y todos nosotros sabemos que ha terminado, vale más que reconozcan que ha terminado. El gran avivamiento que hemos tenido, simplemente estamos expirando. Así que, habiendo terminado, cada quien regresa a su propia iglesia y lo demás para retomar, vuelva otra vez a su trabajo de siempre, a lo que sea que él estaba haciendo. Y nos damos cuenta que ellos hicieron eso mientras que Jesús estaba tomando un descansito. Y miren, ellos deben haber empezado a regocijarse por las obras que lo habían visto a él hacer. Y a comentarlo los unos con los otros. Oh, a mí me gusta pensar en eso de esa manera, que ellos estaban regocijando por el avivamiento que habían tenido ese día. Párrafo 25. Ustedes saben, es parecido a sus discípulos hoy. Cuando ustedes se van a casa, si el Señor Jesús se encuentra con nosotros esta noche y hace algo sobresaliente, algo como lo hizo anoche, hacer que los paralíticos se levanten y caminen y demás. Cosas ven. Ahora, si él hiciera eso o alguien es salvo o algo, entonces ustedes se irán a casa y quizás la señora y su esposo, los niños o así por el estilo, se sentarán y conversarán al respecto. Eso es lo que estos discípulos, creo yo, estaban haciendo. Ellos estaban hablando acerca de lo que habían visto que había acontecido. Oh, ellos deben haber estado regocijando por eso. Y deben haber comentado acerca de sus hechos, de cómo es que él era. Había probado que él era la palabra de Dios que había sido prometida. Miren, el Mesías. Él les había probado a ellos por medio de sus hechos, por medio de su palabra, por medio de su acción, que él era el ungido. Ahora, la palabra ungido, o mejor dicho, la palabra Cristo quiere decir ungido. Por lo tanto, habría uno ungido por encima de todos los profetas, pues los profetas tuvieron una porción de Dios, pero él tuvo la plenitud de Dios. Bien, miren, así que el hombre solo podía tener una porción, pero él tuvo la plenitud de la deidad corporalmente. Miren, ellos estaban hablando, y cómo eso probaba que él lo era, porque la palabra que ellos habían conocido y le habían oído a él explicar, les probaba a ellos quién era él. ¡Oh, qué gran conversación debe haber sido esa entre esos discípulos! Uno de ellos diría, bueno, pues nosotros sabemos, nosotros estamos satisfechos, nosotros creemos que él es ese Mesías. Ahora fíjense, ellos pensaron que él no había captado eso. Él estaba ya en la parte posterior del barco. Así que ellos dijeron, nosotros sabemos que él debe ser el discípulo, que él debe ser el Mesías ungido. Luego deben haber comentado sobre la actitud de la gente. Miren, ellos deben haber sido algo como esto. Si nosotros podemos ver eso, aunque somos gente sin educación, somos pescadores del lago aquí, y podemos ver y saber y leemos nuestras escrituras y sabemos que él encaja perfectamente en ese cuadro. Y sabemos que él es el identificado por Dios, que Él es ese Mesías. ¿Por qué no pueden los intelectuales ver eso? ¿Qué pasa con ellos que no pueden captar verlo? Ellos comentaron sobre las actitudes. Algunos de ellos, algunas personas creyeron y otras no.
Bueno, es igual como es hoy. Algunas personas le creerán a él hoy y otras no. Pero él, eso no lo, a él, eso no le hace a él cambiar en absoluto. Él sigue siendo el mismo. Eso no lo cambia a él. Párrafo 27. Algunas personas de aquel día, tal vez el comentario de ellos fue algo así. Saben, hoy hablé con un grupo de gente allá abajo cuando nosotros, él transformó ese pez, multiplicó los panes y los peces. Yo estaba hablando con algunos de ellos y ellos dijeron, eso no pudo ser nada menos que Jehová, pues Jehová fue el que hizo que cayera pan de los cielos para los hijos de Israel. Y ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este, pues este hombre tiene que ser el Mesías, porque nosotros sabemos que el Mesías es un profeta y todo lo que él dice, la palabra de Dios está con él y todo lo que él dice tiene que acontecer. Y este hombre es ese Mesías, porque todo lo que él dice sucede. Amén, me gusta eso. Por esa razón es que yo tengo tanta confianza en esto, porque esto es lo que él dijo y tiene que acontecer. Correcto, él lo dijo. Esta es su palabra. Todo lo que él dice sucederá. Todos los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Párrafo 28. Y entonces algunos de ellos tomaron el lado negativo. Ellos, los incrédulos, ellos dijeron, este hombre solo es un adivino. Miren, este hombre no puede hacer nada. Nosotros sabemos que él simplemente es un adivino. Miren, ellos sabían que él tenía una vida misteriosa, porque podía mirar directamente dentro del corazón de la gente y decirles exactamente lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, cuáles eran sus problemas y lo que sucedería. Y nunca falló. Sucedió exactamente de esa manera. Y eso únicamente puede ser Dios. Ahora, cualquier agorrero o adivino puede venir por allí y atinar un poco y dejarlo a usted a medio camino. Ese es el diablo. Cualquiera sabe eso. Así que usted no ha visto a un agorrero no adivino por allí manifestando la palabra de Dios. Ciertamente que no. Ellos no hacen eso. Ellos andan por allí recogiendo una ofrenda en algún lado para engañarlo a usted. Correcto. Y ellos viven cualquier clase de vida. Este hombre probó que él era el Mesías. Vean, los dos espíritus son tan parecidos que engañarán a los mismos escogidos si fuere posible. Pero si ellos son escogidos, no los engañará. Ven, pero son tan parecidos. Y especialmente en estos últimos días, Jesús prometió que así sería los dos espíritus. ¿Y cómo es que esto del otro lado, en ambos lados, muy fuera del alcance? Párrafo 29. ¿En dónde está la batalla? Es allí mismo con Satanás. No alguien que besa a los niños y sepulta a los muertos y carga una navaja, sino alguien con una espada de dos filos, allí mismo en el frente de la batalla. Ese es el individuo. Bien, eso es lo que cuenta. Allí es donde está el calor de la batalla, allí es donde está el enemigo. Y allá atrás, pues ellos no lo notan. Vean, ustedes no sufren ningún reproche, no hay nada. Solamente, doctor fulano de tal, estamos muy contentos de verlo. Nuestro reverendo hermano, doctor fulano de tal, santo, padre divino, ven, oh hermanos. Pero cuando usted está allí arriba, ese Belcebú, ese diablo, ese hipócrita, él no es nada sino el diablo. Comienza una discusión cada vez. Sí, señor, ven. Allí es donde él se encontraba parado. Y ellos supieron por medio de eso que allí estaba esa palabra vindicada, probando que así era. Párrafo 30, por último. Y entonces, ustedes saben, pudo haber sido el joven Juan, quien no había tenido su corazón tan marcado con tanta teología. Él debió haber dicho algo como esto. Imagínense. Aquí mismo en la barca, este que es identificado por la palabra de Jehová, que es el siervo de Jehová, en quien él tiene complacencia, está aquí mismo en la barca con nosotros. ¡Qué tremendo sentir de seguridad! Oh, si tan solo nosotros pudiéramos captar esa visión esta noche. El propio Jehová que hizo los cielos y la tierra está aquí en esta pequeña embarcación nuestra mientras que navegamos por el solemne mar de la vida.
porque el Espíritu Santo es Jehová en forma de Espíritu en ustedes. Ven, Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de ustedes. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en, y vosotros en mí. ¡Oh, hermanos! Entonces Dios, todo lo que Dios era, Él lo vació en Jesús. Y todo lo que Jesús era, Él lo vació en su iglesia. Se dividió a sí mismo en el día de Pentecostés. Esa columna de fuego descendió y se dividió en partes. La gloria Shekina y la puso en todos aquellos. Lenguas de fuego fueron vistas sobre cada uno. El Espíritu Santo, Dios identificando a sí mismo en seres humanos. Amén. Amén, hermanas y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde gloriosa. Mensaje titulado, Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje Llamando a Jesús a la escena. Párrafo 31. Hablar de sublime gracia, cuán dulce el sonido. ¡Qué seguridad! ¡Cuán seguros nos sentimos al saber que cuando estamos manejando por esas autopistas o lo que estemos haciendo, que Jesús está en el barco! ¡Amén! Aquel que puede obrar cualquier milagro, puede hacer cualquier cosa que Él desee que se haga. Y al hacerlo otra vez, se identifica a sí mismo de manera perfecta. Él está en nuestra pequeña barca a medida que vamos navegando por el solemne mar de la vida. Así como Él fue en aquel entonces, también es hoy. ¡Qué sentir de seguridad mientras navegamos por las aguas turbulentas de la vida! Cuando este Mel Johnson, el hábil cantante, el pequeño sueco que canta, cuando yo haya cruzado al otro lado del río del Jordán, imagínense, cuando ustedes lleguen al río, Él estará allí. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué promesa! Navegando por estas aguas turbulentas, 32, ellos estaban algo así como nosotros hoy. Aquellos discípulos allá en la barca esa noche, después del avivamiento, estaban gozándose con los resultados. Miren, quizás entre avivamientos ahora estamos esperando por otro movimiento, lo cual tiene que haber algo que haga que la iglesia se junte. Tendrá que haber alguna clase de apretura. Dios siempre lo hace de esa manera, para hacer que su pueblo se junte. Yo creo que ya se está formando, lo que excluirá a todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Y entonces va a hacer que la iglesia se junte. Estamos esperando que eso acontezca, amén. Y estamos viviendo de los resultados del gran avivamiento que acabamos de pasar. Y Él está reposando, amén. 33. Él estaba reposando en ese momento, como lo hizo una vez que completó su obra en Génesis. La Biblia dice que, y al séptimo día, Dios reposó de todas sus obras. Y miren, Jesús había completado ese día y estaba descansando de las obras que había hecho ese día, reposando para una obra mayor que comenzaría al día siguiente, ¿ven? Tomándose un descansito. Y eso es lo que yo pienso que Él está haciendo ahora. En el pueblo ya no hay esa emoción. Uno no ve el entusiasmo que una vez tuvimos hace como 10 o 15 años cuando el avivamiento empezó. Uno de los avivamientos de más larga duración que hayamos tenido alguna vez. Y la historia muestra que un avivamiento únicamente dura no más de 3 años, cuando mucho. Y nosotros tuvimos uno en este último día,
por más o menos 15 años, donde fuegos de avivamiento ardieron por todo el mundo. 34. Pero ahora pareciera estar reposando. Nos estamos preguntando, cada siervo lleno del Espíritu y mirando hacia arriba, Señor Jesús, yo sé que algo va a suceder. Siento la presión venir. Yo te amo, Señor, y ahora yo quiero verte en paz, Señor. Ayúdanos, estamos esperando por ti. Esa es más o menos la actitud. De esa manera estaban aquellos discípulos comentando sobre lo que habían visto, y entonces, de repente, surgieron las dificultades. Ese es Satanás. Él no dejará que usted descanse de eso por mucho tiempo. Cuando usted empieza a hablar acerca del Señor Jesús y acerca de sus obras, Él va a estar allí para interrumpir eso. Entonces, de repente, surgieron las dificultades. La barca empezó a mecerse, las velas se volaron, los remos se quebraron y el agua anegaba la barca. Las dificultades estaban a la mano. Vean, sucedió de repente. Se habían perdido todas las esperanzas de supervivencia, aunque ellos lo habían visto a él hacer tantas cosas. Cuando surgieron las dificultades, ellos se olvidaron de todo al respecto. 35. Miren, yo quiero preguntarles algo como hermano. ¿No es esa más o menos la actitud de la gente hoy en día? Nosotros venimos aquí a la iglesia y gritamos y alabamos a Dios cuando nuestros hermanos y demás hablan la palabra y podemos oír las promesas. Sencillamente alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Escuchamos el testimonio de aquel diciendo, yo una vez estaba ciego, mis ojos estaban ciegos, pero ahora veo. Otro dice, el doctor me desahució con cáncer y en 2 semanas, en 2 días o algo así, no había un solo rastro de cáncer. Eso ya hace mucho tiempo. Todavía no pueden encontrar nada. Yo me encontraba atado a una silla de ruedas, paralizado, y ahora camino tan bien como cualquier otra persona. Nosotros oímos esos testimonios, pero así como allá, dejen que el problema llegue a nuestra casita una vez, y entonces olvidamos todo referente a la gloria que habíamos estado disfrutando. Todas aquellas grandes cosas, porque ahora nos ha tocado a nosotros, ¿ven? Esas cosas suceden con un propósito, suceden para probarlos a ustedes. Miren, dificultades que nosotros no podemos remediar. Parece como que los doctores no pueden remediarlo y no hay nada que pueda remediarlo. Ellos trataron de alar las velas, pero el viento se los llevó. Trataron con los remos y se quebraron. Corrieron al centro de la barca y ésta se llenó de agua. Vean, Satanás estaba decidido a destruirlos. Miren, él pensaba que tenía a Jesús dormido, alejado de ellos, y que entonces él podía caerles encima. Miren, de esa manera es hoy. Cuando Satanás encuentra una oportunidad, ahí viene. ¿Ven? Y usted va donde el doctor y él dice, no hay nada que usted pueda hacer, está avanzado. ¿Quién? Nosotros no tenemos nada para un colapso nervioso, no tenemos nada para problemas mentales. No, nosotros no podemos hacer nada. ¿Artritis? No, nosotros no podemos hacer nada por eso. Quizás podamos darle cortisona, pero eso le matará. Así que no tenemos nada para eso. ¿Leucemia? No podemos hacer nada al respecto. Vea, entonces usted se atribula todo. Pero recuerde, ¿no ha sanado el leucemia? ¿No ha sanado el cáncer? ¿No ha hecho él todo bien? ¿No ha cumplido él su palabra? Vean, nosotros nos angustiamos cuando la dificultad llega a nuestro pequeño barco. Esta pequeña barca en la que estamos navegando es frágil de todos modos. Se llena de dudas,
mundo. Noten, dificultades que ellos no podían remediar. Entonces entró el temor, así como es hoy. Nosotros tenemos temores aún en los problemas nacionales. Tenemos temores en los problemas de la iglesia. Tenemos temores por todos lados, en todas partes. Miren, decimos, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Si tan solo pudiéramos recordar que Él está en la barca, ¿ven? Usted dice, ¿pero está? Sí, ¿está Él en la barca? Miren, esto es Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía es cuestión de simplemente tomar esto. Es el remedio. En la medicina, es la medicina, es la cura para toda crisis, es Él, es la cura para todo cáncer, es la cura para todo achaque, es Dios manifestado en una palabra. La palabra es Dios. Jesús dijo que es una simiente. Si la simiente es sembrada en la clase correcta de suelo, crecerá exactamente lo que es y producirá cada promesa. Nosotros olvidamos todo al respecto, pero sepamos que Él está en la barca. Amén. 39. Ellos debieron haber sabido que Él sabía que eso iba a suceder. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ciertamente Él lo sabía. Él supo todo el tiempo que eso iba a suceder. Amén. ¿Por qué? Él solo lo hizo para probar, para poner a prueba la fe de ellos. Amén. Y a veces Él hace la misma cosa con usted y conmigo. Permite que cosas sucedan solo para ver lo que nosotros haremos al respecto. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. La escritura dice que todo hijo que a Dios se allega tiene que ser puesto a prueba, castigado, probado. Satanás hará que usted pruebe cada pulgada de terreno que usted reclame. Ciertamente él lo hará. Así que a veces Dios permite que esas cosas sucedan. Amén. Párrafo 40. Ahora recuerden, ellos estaban todos perturbados. Todas las esperanzas se habían perdido. La barca estaba, las velas, con lo que ellos estaban acostumbrados a navegar, habían desaparecido. Los remos, con lo que ellos habían remado, estaban rotos. Las olas habían trastornado e inclinado la barca y así sucesivamente. Todas las esperanzas se habían perdido y sin embargo, allí con ellos, acostado en la barca, estaba aquel que había probado ser el creador de los cielos y la tierra. Amén. Él había probado lo que él era por medio de señales y maravillas que Dios había tomado su palabra de lo que él dijo que su Mesías haría. Y había vindicado a ese hombre ser su Mesías. Y él estaba acostado en la parte de atrás de la barca, frente a ellos. Y sin embargo, ellos estaban muertos de miedo. Gloria, me siento como lo que ustedes piensan que soy, un santo rodador. Bien, fíjense ahora que cuando, sé que eso no suena muy propio de un caballero, pero decirlo me hace sentir bien de todas formas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, ven. Así que fíjense en eso, su ayuda estaba allí mismo, y ellos se habían olvidado completamente acerca de ello. Jesús había probado ser el mismísimo Dios que pudo crear pan el día antes de eso, el mismo día crear peces. Probó que Él era el Creador, y ellos aún estaban dudando. Jesús dijo, si yo no hago aquellas cosas que están escritas de mí, entonces no me creáis. Mas si hago las cosas que están escritas de mí, ellas testifican y les dicen a ustedes quién soy yo. ¡Oh, hermanos!
Si usted reclama ser un cristiano, la Biblia le dice aquí que a usted lo que debería ser un cristiano, Marcos 16, le dirá a usted si es creyente o no. Bien, le dice a usted lo que debería ser. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Pecado es incredulidad. ¿Acaso no les he probado con exactitud lo que yo debo ser? 42. Todo gran mensajero, así de esa manera nos ha sido predicho en la Biblia. Siempre podemos hallar el lugar por eso en la Escritura. Es por eso que en el Espíritu Santo hoy nos ha sido predicho en la Biblia. Y nosotros sabemos que Él está aquí. Y lo sabemos por una vindicación escritural de lo que Él es. Lo hemos visto cómo actuó en Cristo y vemos cómo actúa el día de hoy. Ven, sabemos que es del Espíritu Santo o no, porque manifiesta y vindica la palabra de Dios, la hace vivir. Ahora, ellas son las que dan testimonio de mí, escudriñad las Escrituras, porque ellas os dicen quién soy yo. Ellos debieran haber sabido eso, que Él era el mismo Dios que pudo crear pan y que también había creado los vientos y las olas. Ciertamente que sí. Él no es solamente parte de Dios. Él es todo Dios. Él creó los vientos y las olas. Sí, sí, otras cosas tuvieron que obedecerle. Y Él era el creador. ¿No tendrían los vientos y las olas que obedecerle también? ¡Amén! 42. Fíjense. Recordemos que Él también creó nuestros cuerpos. ¿Y no tendrán nuestros cuerpos que obedecerle a Él? ¡Amén! Rindan sus pensamientos a Él, rindan su vida a Él, rindan su fe a Él y observen a ese cuerpo obedecer lo que Él dice. Si usted es un borracho y no puede dejar la bebida, rinda esa vida a Él y observe, usted no beberá más. Si usted es un fumador habitual y ha intentado dejarlo y no puede hacerlo, simplemente rinda eso a Él y observe lo que sucederá. Él hará que ese cuerpo se sujete a la palabra. Sí, Señor, pero usted tiene que entregárselo a Él. Usted tiene que creerle. Él creó nuestros cuerpos. Ellos obedecen a su voluntad también. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Si ustedes son cristianos, tienen que creerlo. Párrafo 44. Ustedes dirán, ¿Él hace que nuestros cuerpos obedezcan? Oh, yo creo que nosotros tenemos control sobre eso. Entonces ustedes no están rendidos completamente. Pues ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes están muertos. Usted mismo ha muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo va usted a escapar de eso? Yo pienso que nosotros necesitamos un avivamiento. Nuestras vidas han muerto. Nosotros hemos muerto a nuestros propios pensamientos. Uno piensa pensamientos puros. Esos pensamientos mundanos que lo desvían a uno. Uno ha muerto a eso. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y está sellada con el Espíritu Santo. ¡Qué posición! ¡Qué seguridad! ¡Oh, vaya! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el próximo avivamiento? ¡Hasta el día de vuestra redención! Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados desde el día de vuestra redención. ¡Qué sentir de seguridad al saber y obedecer y observar al Espíritu Santo cambiar la naturaleza suya de ser una persona vil! ¡Amén! Entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Vemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, su vida. Pablo dijo, la vida que una vez viví, ya no la vivo. ¡Oh, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí! Así es, él había pasado de muerte a vida y Cristo estaba viviendo dentro de él, a salvo y seguro. Cristo era el que estaba guiando al barco. Pablo simplemente tenía que quedarse quieto y obedecerlo a él. 45. Fíjense, Dios hará que nuestros cuerpos le obedezcan tanto a Él, a tal grado que Él dijo en San Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Piensen en eso.
Nuestros cuerpos obedecen cuando ya no tengamos más control sobre él y vuelva a ser una cucharada de polvo. Pues Dios le hablará a ese cuerpo y éste se levantará de nuevo a la semejanza del Jesucristo resucitado. ¿Por qué está usted preocupándose por esto? Si está en las manos de Dios, déjelo que se vaya. Amén. Pues él lo levantará en el día postrero. Él prometió hacerlo. Eso es así, dice el Señor. Está escrito en su palabra. Entonces, ¿por qué tiene usted miedo de esto, de esta vieja barca? Él está en ella. Y si él no está, no se vaya esta noche hasta que él entre. Esa es una cosa peligrosa, tratar de navegar sin él. Usted se hundirá, seguro. Pero usted no puede hundirse. Si se hunde, él volverá a levantarlo. Así que, ¿qué importa? La vida eterna, el Dios que puede hacer que toda la creación le obedezca. Oh, me encanta ese canto antiguo de la iglesia. Los vientos y las olas obedecen a su voluntad. ¡Calla, enmudece! ¡Calla, enmudece! Todo tiene que obedecerle. Toda la naturaleza tiene que obedecerle. Él es el creador de la naturaleza. ¡Amén! 46 del párrafo. Después que los discípulos se dieron cuenta que estaban en el fin, algo debe haber despertado en ellos. Una vez que se dieron cuenta que no podían hacer nada al respecto, algo debe haber despertado a ellos. Oigan, nosotros estamos en una situación terrible aquí. Oh, voy a morir. Yo no quiero ahogarme esto. Uno de ellos debe haber dicho, esperen un momento, esperen un momento. ¿Se les ha ocurrido a él que él está acostado allí mismo? Miren, nosotros hemos estado hablando todos acerca de él, testificando de él, de las grandes obras y diciendo que él es el Mesías. Y aquí está él, aquí mismo con nosotros. ¡Oh, oh, gloria! ¡Oh, qué tremendo sentir! 47. ¿Alguna vez pensaron que estaban al final del camino? Hace como 8 meses cuando vi una visión allá en casa y ustedes saben al respecto. Señores, ¿qué hora es? Cuando yo vi eso, escuché esa explosión detonar en la visión, vi que 7 ángeles vinieron y me agarraron. Yo les dije a todos, este probablemente sea el final del camino. Fui donde estaba mi esposa y le dije, cariño, este tal vez sea mi fin. Yo no sé. ¿Cuántos han oído la cinta? Bueno, seguro ustedes lo saben. Ven, yo dije, es así, dice el Señor. Algo que yo no sé está por suceder. Y entonces fui donde ella estaba y le dije, mira, mi amor, te diré lo que quiero que hagas. Si este es mi fin, Dios ha mostrado una visión. Él no siempre le dice a uno qué es. Él no le dijo a los profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo que era muchas veces, a menos que él quisiera que ellos supieran. Ellos simplemente escribían. Ven. Así que no era negocio de ellos, era Dios haciendo algo. Párrafo 48. Si Dios no hubiera venido a la escena 15 minutos antes de que yo me fuera la otra mañana, esta iglesia no hubiese estado aquí, sino un poco más de tiempo. Pregúntenle al hermano Carlson, si el Señor no me hubiera hablado 15 minutos antes de que yo viniera para acá, yo diría, en el nombre del Señor, esta iglesia no hubiese existido hace 6 meses a partir de ahora. Ustedes estarían como ovejas descarriadas. Pero el Señor Dios en su misericordia me habló sin saber yo nada al respecto. Y vine y le dije al hermano Carson. Y de repente así se desveló la cosa y ahí estaba. Miren, aquí está el hermano Carson. Ven. Oh, yo estoy tan contento de que en el tiempo de dificultades, ¡él está en la barca! ¡Amén! Párrafo 49. ¡Juan bendito es el nombre del Señor! Ojalá yo tuviese palabras, tuviese el vocabulario, alguna clase de palabra con la que pudiese expresar lo que Él significa para nosotros. No obstante, no hay palabras. Nosotros, el profeta dijo que Él es el consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y luego se le acabaron las palabras. Y Él dijo, ¡Él es admirable! Él ya no tenía más títulos que darle. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno y admirable. ¡Amén! ¡Oh, cuánto alabamos de ese gran y poderoso Señor Dios Jehová! Párrafo 50, por último.
En medio de idolatría, en medio de mundanalidad, en medio de toda clase de confusiones y enredos, aún lo tenemos a Él en la barca. Oh, en este día cuando la religión no sabe en qué dirección ir. Oh, qué feliz estoy al saber que ese mismo Dios, con la misma gloria chequina, el mismo ayer, hoy y por los siglos, está en la barca sabiendo que tengo que encarar, si Él tarda, el valle de sombra de muerte. Con razón David exclamó: no temeré mal alguno, pues tú estás en la barca. Amén. Oh, ¿cómo podían ellos ver esto? Había tanto que habían visto que no pudieron expresarlo todo de lo que habían visto. Miren, ellos se dieron cuenta que Él estaba acostado allí acerca de ellos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Amén, ¿me escuchan? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Llamando a Jesús a la escena. Párrafo 51. Miren, Él está más cerca de ustedes de lo que estaba en aquel entonces. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Yo estoy con vosotros ahora, pero estaré en vosotros un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Hermano Branham, ¿puedo yo descansar seguro en esto? Jesús así lo dijo. ¿Cómo lo sabré? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Allí lo tienen. ¿Lo creen? La congregación dice, amén. Muy bien. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que es tiempo cuando vienen las dificultades que le digamos a esos discípulos que deben haber dicho. Vayamos a despertarlo, vayamos a llamarlo, llamémoslos a la escena. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, yo los amo a ustedes y recuerden, yo les estoy diciendo la verdad. Si ustedes tienen dificultades en esta noche, Él está justo a la mano. Él puede ser llamado a la escena con solo usted mover sus labios. Amén. Él vendrá a la escena. Amén. Llamen a Jesús a la escena. Despierten a Jesús, pues le tenemos con nosotros. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 52. Ellos habían visto la palabra escritural de Dios vindicada por Él, igual nosotros, y no era difícil llamarlo a Él a la escena. Él simplemente estaba allí esperando que ellos lo llamaran. Ahora, yo me pregunto en esta noche si acaso no está Él allí en su corazón esperando que usted lo llame.
¿Correcto? Oh, yo amo eso. Amén. Hoy la gente dice, bueno, mire, si nosotros tan solo pudiéramos estar seguros, les oímos decir, dicen, esto es eso y esto es aquello, pero esto es aquello, esto es aquello, miren, esto es lo que él dijo, esto es su palabra, él y su palabra son lo mismo, dejen que su palabra la identifique a él, amén. De esa manera fue que él dijo que podía probar que era Dios, porque las obras que Dios le dio que hiciera eran hechas por él. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creéis, no me creáis, ¿ven? Así es como se le identificaba a él, y así es como se le identificaba a usted. Si usted dice que es cristiano, y la identificación de un cristiano, de la Biblia, no es hecha en usted, entonces algo anda mal, vean. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, señor. No, quizás seguirán. Seguirán. 53. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él está aquí con nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos, he aquí, yo estoy contigo siempre. No te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Capítulo 24, no te dejaré. Dijo él otra vez, oh, nuevamente, no te dejaré, ni te desampararé, amén. Yo estaba mirando las escrituras que tenía anotadas aquí referente a eso. ¿Cómo podemos estar seguros? Por medio de su palabra vindicada, amén. Él ahora está esperando que usted lo llame a la escena para ser probado. Así que vayamos y despertemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo despiertan ustedes a Cristo? Creyendo su palabra. Amén. Fe lo trae a Él a la escena. Eso es lo que lo trae a Él a la escena. Fe. Entonces, llámelo para que él confirme su palabra y no duden en temor. No hagan eso, solo créanle así como está escrito y permitan que sea hecho y Dios les probará a ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros adorábamos a un Dios invisible. 54. Si un hombre caminara sobre esta plataforma esta noche con cicatrices de clavos en las manos y marcas de espinas por aquí, eso no sería Dios. Hemos tenido tanto de eso en los últimos días, ¿ven? Pues cualquier hipócrita pudiera hacer eso, vean. Cualquier personificador, impostor, pudiera hacer eso. Pero de la única forma que usted reconocería a Jesús es por medio de sus obras. Y ese hombre estaría tratando de hacerse Jesús, pero Jesús no será visto en esa clase de cuerpo hasta que nosotros lo veamos a él viniendo. Habrían falsos cristos que se levantarían en los últimos días, dijo él, y mostrarían grandes maravillas, grandes señales, pero aún así, eso no es. Porque como el relámpago que sale por el este y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, amén. Pero, ¿cómo hemos de saber entonces que Él esté con nosotros en qué forma? No por medio de conceptos intelectuales. Eso no prueba sus vidas. No es por decir yo creo. Eso no lo hace. Tiene que haber algo que suceda dentro de usted, que el Espíritu Santo mismo, esa es la vindicación de Dios. Y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y entonces no cree nada, no cree cada palabra aquí dentro,
Algo anda mal con el espíritu que usted tiene. El Espíritu Santo escribió la Biblia y él no puede decir, yo mentí ahí. Yo no quise decir eso. Él no es así. Él es perfecto. Párrafo 55. Sí. Fíjense, ¿cómo es él identificado? ¿Cómo podría él? Si la Biblia dice en Colosenses 1:15 que nosotros somos, nosotros adoramos a un Dios invisible. Dios es invisible. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Entonces, esta persona viniendo por aquí con marcas de clavos y humo y sangre y todo lo demás, eso no lo haría el Dios. Nosotros adoramos a un Dios invisible. Él siempre ha sido invisible hasta que se identificó a sí mismo en Jesucristo. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, el Dios invisible se identifica a sí mismo en ustedes, ¿ven? Ustedes son su templo. Vosotros sois. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. La columna de fuego que Moisés vio no era el Dios invisible. Esa columna de fuego era la gloria Shekinah, que representaba que el Dios invisible estaba a la mano. Cuando Juan bautizó a Jesús, el Hijo de Dios, Dios, el Dios invisible, descendió en la forma de una luz, en forma de una paloma navegando por el aire. El Dios invisible identificado en la gloria Shekinah. 56. Ese mismo Dios invisible se identificó a sí mismo en la columna de fuego, una gloria Shekinah, cuando ellos dedicaron el templo en el tiempo de Salomón. Vino y entró. La columna de fuego entró detrás de las cortinas, sobre el lugar santísimo. La gloria Shekinah fue identificada. Ahora, cuando Pablo iba camino a Damasco, Jesucristo invisible se le manifestó a Pablo en la forma de la gloria Shekinah, una luz que cegó los ojos de ese pecador. Amén. Esa misma gloria Shekinah está aquí esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos, representando a un Dios invisible, confirmando sus palabras con las mismas señales que él prometió que se harían. Él ha sido llamado a la escena. 57. Ahora, ¿puede usted llamarlo a él a que entre en su vida y decir, Señor Jesús, yo lo acepto a él, te tomo a ti en tu palabra, yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú estás aquí en esta noche para ayudarme, yo te quiero en mi barca, yo quiero que tú, el gran Espíritu Santo, vengas a mí, yo estoy en dificultades, estoy enfermo, soy un pecador, yo quiero que vengas a mí, quiero que me ayudes, sé que tú estás allí esperando ser que yo te llame y voy a llamarte con todo mi corazón. Ahora, inclinemos nuestros rostros mientras hacemos eso, sean reverentes, oren como nunca antes. Todos deténganse por un momento y piensen, ¿quién es usted? ¿Qué es usted? ¿De dónde vino usted? ¿Y a dónde va? Si usted fuera un pecador aquí esta noche que no conoce a Cristo y quisiera que él viniera a su barca en esta noche y le ayudara a través de las aguas turbulentas y usted quiere ser recordado en oración, ¿levantaría su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, por todo el edificio. ¿No recordará usted ahora cuando yo ore por usted
que usted simplemente abrirá su corazón. Eso es todo lo que se requiere. Simplemente confiese, diga: Señor, yo estoy mal, yo quiero que tú te acuerdes de mí. 58. Señor Dios, tú has visto esas manos, esa gente. Yo creo, Padre, yo estoy parado aquí entre la vida y la muerte por ellos, y comprendo que en día del juicio yo voy a tener que dar cuenta por lo que hago en este momento. Y estoy pidiendo en oración por ellos, Señor, que la gran gloria Shekina de Dios aparezca a ellos en esta hora. Nunca los dejará el resto de sus vidas. Y a través de toda la vida, en cada pequeña dificultad, que esa gloria Shekina esté presente y sepan que ella puede ser llamada a la escena a cualquier hora. Padre, dice en las Escrituras que ellos te tomaron como estabas y te metieron en la barca. Señor Jesús, tú eres Espíritu en esta noche, aquí en la forma y nombre del Espíritu Santo. Oh Dios, por fe, te recibimos como estás dentro de nuestra barca, Padre. Ayúdanos, Dios. Permite que la gloria Shekina aparezca a nosotros y nos dé paz. 59. Yo no sé qué otra cosa hacer, Señor, sino decir que tú dijiste: ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre le traiga primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y estas manos levantadas, lo cual creo yo que fueron sinceros, los que levantaron sus manos a ti, yo ruego, Señor Jesús, entonces, como tu siervo, yo los entrego a ti, como los trofeos de esta reunión aquí en Chicago. Ordénale al diablo que no vuelva a tocarlos. Ellos son propiedad de Dios. Quita tus manos, Satanás, hasta que ellos estén plenamente establecidos y sepan cómo comportarse y resistir al enemigo. Yo le ordeno al enemigo, por medio de Jesucristo, que se aleje de ellos, que el amoroso Espíritu Santo los tome y los guíe al bautismo en agua y al bautismo del Espíritu Santo, sellándolos entonces en el reino de Dios hasta la venida y la aparición del cuerpo visible del Señor Jesús para arrebatar a su novia. Ellos son tuyos, Padre. Que el gran Dios de la gloria Shekina esté con ellos hoy y por siempre jamás. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 60. Miren, solo un momento. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Ahora, la segunda cosa que se tiene que hacer, si usted lo ha aceptado a él, es testificarlo, pues él es el sumo sacerdote de vuestra confesión. Él no puede ayudarlo a usted hasta que usted primero, por fe, lo acepte a él y testifique públicamente que él es su salvador. Si usted testifica de él aquí, si usted se avergüenza de él aquí, él se avergonzará de usted allá. Si usted no se avergüenza de él aquí, él entonces no se avergonzará de usted allá. Amén. Yo pienso que en la clausura de esta reunión, cada una de estas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador deberían venir a esta plataforma y expresar lo que Dios ha hecho en sus corazones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, y vamos a concluir con este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963, en los párrafos 61 dice: Miren, el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora bien, no hay tarjetas de oración. La gente, la otra noche oramos por los enfermos, pero me siento constreñido a hacer esto. ¿Cuántas personas enfermas hay aquí? Levanten las manos. Ustedes que están enfermos y necesitados, Dios sabe quién es usted. Solo tengan fe. Ahora, que nadie se mueva. Durante los 15 minutos, los próximos minutos, perdón. Esto es algo muy grande. Es tan grande. Así que si hay un crédulo aquí que no cree en ello, yo le reto en el nombre de Jesucristo a que venga acá y lo haga. Si usted sabe de alguna otra forma parte de la palabra de Dios y lo que esto es la palabra de Dios, yo quiero verlo ser hecho. Entonces, si usted no puede, entonces créalo.
62. Ahora, toda persona aquí mire directo hacia acá o mire hacia arriba, así es mejor. Me temo que atraiga la atención de ustedes hacia algo que no debería. Como dijeron Pedro y Juan, míranos. No quiero decirlo de esa manera. Vamos a, miremos hacia arriba. Y citaré otra escritura. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Sabemos eso. Y Él es también un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Párrafo 63. Miren, voy a mirar para ver a quién veo que yo conozca. Porque tengo gente aquí, sentadas aquí, que son de allá del tabernáculo. Y uno de ellos que acabo de reconocer es, ella asista allá, es la señora, su nombre era Griffin. Se me olvida su nombre ahora. Es la hermana Roseli aquí. Ella y su madre están sentadas aquí. La alcohólica de Chicago y el señor la sanó en la reunión. Casi todos ustedes conocen a Roseli aquí. Las misiones y demás, donde ella ha sido testificando. Una completa alcohólica. Y ahora es una cristiana adorable y fue llamada precisamente por la misma Gloria Sequina. También es duradero. ¿No es así, Roseli? La hermana Roseli dice, amén. 64. Y miren, estoy mirando alrededor otra vez. No estoy seguro, pero creo que conozco a esta dama allí sentada, justo allí, la segunda mujer. Justo allí, la que tiene las manos sobre la boca. No recuerdo su nombre. Sí, usted, no asiste usted al tabernáculo. Es la señora Pequi Champagún. ¿Correcto? Eso es quien pensé que era. Muy bien. Y luego justo la tercera mujer allá atrás es la señora Guay, la esposa de este hombre que cayó muerto en la iglesia el otro día con un ataque al corazón y que fue llamado de nuevo a la vida. Sentado aquí. ¿Alguna vez han visto a alguien que haya sido levantado de los muertos? Si no lo han visto, levanten las manos. Los que nunca han visto que alguien se haya levantado de los muertos, póngase de pie, señor Guay. La congregación se regocija. Párrafo 65. Yo estaba predicando así como ahora, la Gloria Shekina estaba presente y de repente cayó en un ataque al corazón. Los ojos se le fueron hacia atrás. Miren, ustedes pueden cerrar los ojos, pero no pueden voltear los ojos hacia atrás. Su esposa allí ha sido una enfermera graduada por muchos años. Ella gritó cuando le tocó el corazón y se dio cuenta que él estaba muerto. Yo calmé a la audiencia y bajé y había estado predicando. Puse mis manos sobre él y palpé. Levanté la mirada hacia ella y ella dijo, él está muerto. Le examiné los ojos y vi sus ojos, la parte de atrás, aquí en la parte de la piel, estaba volteada así, hacia atrás. Él no tenía más pulso de lo que esto tiene. Yo dije, Señor Jesús. Y él vino a la escena. Puse mi mano sobre él y él dijo, trató de decir, hermano Branham, él estaba tan débil que no podía ser, y aquí está él esta noche como un trofeo de la gracia de Dios. Ahora, esos son cuando menos 5 o 6 casos definidos de estar muerto. Algunas veces durante 6 u 8 horas y han vuelto a la vida por la presencia de Jesucristo mediante la oración. 66. No estoy muy seguro de una damita sentada allí. Yo creo que ella es una, no sé, y yo no sé cuál es su nombre, pero te conozco, ¿cierto? Y luego el hermano Bronk, creo que así es, sí, no me equivoco, sentado. ¿Es el hermano Bronk? No, creo que no es, lo siento, muy bien, creo que esos son todos. Ustedes oren ahora, digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto, tú eres un sumo sacerdote, y yo sé que el hermano Branham, que él no me conoce, él no sabe nada acerca de mí, pero tú sí me conoces. Si tan solo dejas que toque tu manto, yo quiero ser sano. Miren, ustedes oren de esa manera. 67. Y yo les voy a pedir esto a Dios, Señor Jesús, en la clausura de esta reunión esta noche. Quizás hay gente desconocida en nuestros medios y tal vez ellos no entienden, pero hazles saber que el mensaje es la verdad. Ven, Señor Jesús, y concédenos esto. Y que nosotros podamos rendirnos en unanimidad para que el incrédulo o estos cristianos recién nacidos puedan ver que la gloria Shekina de Dios está aquí en este momento, la cual ha sido identificada por una fotografía y también por la ciencia en las iglesias de alrededor del mundo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros te creemos. Permite que el Señor Jesús, una hermana, empiece a hablar en otra lengua. ¡Alabado sea el Señor! Miren, yo creo que eso es verdad.
Párrafo 68. Miren, dejen a alguien pasar por esta sección de aquí y luego entraremos por acá y así sucesivamente, dando la vuelta. Y ustedes simplemente crean que, miren, que nadie se esté moviendo. Sean muy irreverentes. Ahora, yo no digo que él lo hará. Estoy confiando que sí. Pero si él lo hace, ¿no será eso una vindicación de esta palabra, de que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No fue así como ustedes sabían que él era el Mesías en el principio? Entonces él está identificándose a sí mismo en su iglesia esta noche, de que él es el mismo Mesías, si ustedes tan solo le creen. Párrafo 69. Miren, simplemente oren. Tengo que consagrar una dirección, concentrarme, mejor dicho, en una sola dirección. Solo mirar a la gente y ver, sí, gracias a Dios, aquí está, en el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Miren, ustedes saben lo que eso significa, sean reverentes. Esa luz está sobre una mujercita sentada justo allí atrás, una mujer joven que tiene puesto un vestido rosado. Ella está orando por su esposo, él está descarriado, sentado atrás junto a un poste. Él lo creerá, acéptelo, y Dios obrará ese milagro para ustedes, si ustedes lo creen. La dama sentada junto a ustedes está preguntando acerca de su esposo. No, es su hermano que va a ser ingresado al hospital mañana, el hospital de veteranos. Si usted cree también, obrará para usted también, si puede creerlo. Párrafo 70. Aquí está un hombre, el Señor le bendiga, simplemente acéptelo. Puede recibir lo que pide. Hay un hombre que ha sido operado debido al cáncer, sentado acá. Si usted cree, Dios le sanará. ¿Lo cree? Señor Wilcox, póngase de pie, acepte su sanidad. El Padre Celestial sabe que yo no había visto a ese hombre nunca en mi vida. Eso es correcto. No se preocupe, Señor. Nosotros somos desconocidos, nuevas humanas, el uno al otro. Correcto. ¿Qué es eso? La gloria Shekina, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 71. Oye, hay una dama de color aquí con una hernia, complicaciones. Señora Burnett, ¿cree usted que Jesucristo le sanará? Entonces puede recibirla. Amén. Nunca en mi vida había visto a esa mujer. Hay un asma sentado allí atrás, sufriendo. Ese hombre mirándome directamente. Oh, si yo puedo estar, el Señor me dirá quién es, Señor M. Seguil. Póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Nunca en mi vida había visto a ese hombre. El Dios Todopoderoso lo sabe. Otro aquí. Aquí está un hombre por acá que tiene un coágulo de sangre justo alrededor del corazón, sentado allí en la fila de atrás. ¿Cree usted que el Dios Todopoderoso puede sanarle y hacer que esté bien? Es la única esperanza que usted tiene de vida. Ese hombre sentado allí bajo, justo al final, está orando por un hombre que está en Noruega, orando por su amigo. Él mismo está sufriendo de un problema en la espalda. Eso es verdad. ¿No es así? Levante la mano. Así es. Usted puede recibir lo que desea. Párrafo 72. ¡Llámenlo! ¡Él está aquí! ¡Él está en la barca! ¿Le creen ustedes? La congregación se regocija. Póngase de pie entonces y digan, Señor Jesús, yo te llamaré ahora, yo te creo. Te estoy llamando a que vengas a la escena por mí mismo. Levanten la mano y a su propia manera, clamen por su necesidad. Es usted, usted es el que está enfermo. Aquí está él. Él se ha identificado debidamente de que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Gloria a Dios! Padre Celestial, ayúdanos ahora en este tiempo de necesidad. Yo reto a Satanás en la presencia del Jesucristo identificado por estos pañuelos y a por estar estas personas. Satanás, tú no puedes retenerlos. Jesucristo te reprenda. Esta gente cree que Él está en la barca. Él está aquí ahora. Su gloria Shekina está sobre nosotros. Sal de aquí, Satanás. Yo te reto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas.
hermoso mensaje titulado Llamando a Jesús en la escena, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y por el tiempo, mis amados hermanos y hermanas, también vamos a concluir este glorioso compañerismo sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos con la lectura de este siguiente mensaje titulado El tiempo de unión y señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de agosto del año 1963. Oramos al despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Tú enviaste desde un principio tu palabra, así como en este último tiempo, Señor. Tú enviaste tu palabra, una palabra vindicada, Señor, por un profeta mensajero gentil, que incluso hasta la ciencia ha tomado fotos para vindicar así, de esta manera, que en este último tiempo, así como quería ver Daniel, cuando la ciencia se aumente, y eso ha sucedido en nuestros tiempos, Padre. Una nube gloriosa, Señor, que subía y bajaba, que niños desde México miraban y ellos conocían que ese es el hermano Branham. Oh, Padre amado. Y la ciencia tomando esa nube, oh, Padre amado. Y ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a su siervo, los profetas. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por habernos dado, Señor. Al despedirnos, no despedimos de tu presencia, sino de estos momentos de compañerismo, Padre. Señor, guíanos en cada momento. Bendice grandemente, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto, Padre. Que bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Pero los sellos abiertos están.